Pues cuando antes para continuar con las carpetas, tenemos una muy jiribillosa, porque es la número 21 y dice mi tío Lul, ahora sí ya les cayó la poda, perras. Exactamente, Caifillas, es el despertar de la reina cósmica, The Awakening of a Cosmic Queen. The Awakening of another Bear. The Dark Argonaut Saga Begins, ¿no? Nada más dura en la portada, no vamos... Está bien chingón, a pesar de que en esta ocasión pues nos puso una madriza, pues se lo agradecemos mucho a Lun, está bien chingón. Sí. Bueno, aquí ya todos conocen el trabajo de Lun, está bien cabrón, y me da mucha curiosidad cómo la cara es idéntica en primera. La neta sí. En segunda, pues toda esa melena loca que maneja Chuchi despeinada, esto lo hace a esta ilustración pues como una ilustración de esas calaveras o de esos demonios típicos de los 80 o algo así, ¿no? Es como un tatuaje de motociclista la cara de Chuchi. Lo único que no es igual son los dientes, carnal. Yo ahí le falta un puntote negro como verruga de verruga linda, linda. Y eso sí, la melena es como la del príncipe valiente, diría mi tío Rodo, ¿no? La melena del príncipe valiente, cabrón. Ya no me acordaba de ese término, pero pues sí. Así maneja tanto Oscarito como Chuchi, la pareja cósmica favorita de NCK. Manejan la melenita pues como muy a la caballero, ¿no? Pues para que se note que hay niveles en la sedosidad, aunque sea, se bañan con jabón Roma. Se bañan con jabón Roma, no mames. Ah, bueno, pues muy chingón, muchas gracias, Lun. De hecho, pues es como que una portada de cómic perfecta, ¿no? Yo creo que la portada de cómic más chingona con la que ha tenido que tener relación Kaboom Studio en mucho tiempo, ¿no? O si deja no es que tú, siempre, güey. Deja tu Kaboom, güey, Chuchi. Es la primera vez que Chuchi destaca en algo y no es necesariamente en algo que ella considere bueno y de alto nivel. No, y pues muchas gracias, Lun, está bien chingón. También pues, híjole, no sé si sea bueno mencionar esto de que pues ahí, pues como que la lonjilla en el pantalón, ¿no? Como que la lonjilla en el área, pues, en el área baby del pantalón, ¿no? Y la botita típica, porque Susy Sirre de repente aplica la botita con mezclilla, obviamente, todos con mezclilla, y pues también muy como de superheroína, muy como de luchadora también, porque esto como que me hace pensar en una luchadora, porque es hasta como una Marta Villalobos, ¿no? Deberían de aplicar algo así como que vender la, ¿cómo le llaman? La licencia de Chuchi Fighter y hacerla luchadora, ¿no? Como no quieren hacer con todos los de Nemesis 3000, pues mejor que hagan a la Chuchi, que sea una vieja, pues que se maquille de esta forma y que tenga sus movimientos, ¿no? O sea, ya me puedo imaginar que la Chuchi tenga por ahí siendo luchadora una llave que se llame, pues, el bajón de ego, ¿no? ¿Cómo se llama el bajón de ego? Que pues de alguna forma estés espaldas planas y que el trasero de Chuchi caiga sobre ti, pues echándote uno de sus famosos pedillos, ¿no? Y que digan, bajón de ego, madres. Entonces, chuchi. Otro, no sé, podría ser algo así como, pues, la poda, que sería algo así como un tope suicida desde tercera, pero pues igual, que tenga que ver con su cola, ¿no? Con eso de que, pues, ya sabes que le gusta como que, ya sabes. Como que alguien está muy fijado en ciertas áreas, babies, ¿eh? No mames. Es solo por la fama que tiene Chuchi de que, pues, le gusta y, pues, no le da vergüenza andar ahí. Que caminando le afloja y, pues, tú sabes, ¿no? Pero fíjate, Amado, yo me quedé con el detalle de las lonjas porque precisamente, Amado, yo aquí veo marcadas 4 lonjas, baby. Pues son las que tienen Chuchi. Pero, y con todo eso de los detalles, carnal, fíjate que haciéndole un zoom muy chingón aquí a la imagen, ya viste que mi gorrito tiene una X en el ojo. Es que estás muerto, Caifi. Sí, me dio de ver. Es más, Amado, te puedo asegurar que con ese pinche bajón de ego o la poda, me sacó ese pinche diente de ya estaba flojo y madre, salió volando. O sea que tu rostro fue expuesto a un bajón de ego de Chuchi. No, el rostro, Amado, por favor, carnal. El rostro no, solamente fue la fuerza de... No sé si después de que escuchen esto tus amigas de la primaria o tus tías te quieran seguir saludando de beso, Caifas, porque expuesto a un bajón de ego, pues está medio cabrón, Amado, ni mis tías ni las chamacas de mi escuela me importan. Pero mi Katy sí, güey. Ah, Katy. Que Katy, no escuches esto, por favor. Avísenle a Katy. Katy, en este minuto, pues, le pones mute.
Y pues también el amado ahí tirado para, con la mano sobre el estómago, pareciera que después de un bajón de ego de esta llave de Chuchi, pues como que vomitó todo, ¿no? Y está así como que, ¡ah, mi panza! Pero no sé por qué, amado, tu manita, así como yo lo veo, tu manita izquierda es como de, ¡ay, sí, me dio un putazo, pero todavía tengo fuerza de hacer otro chiste acerca de su baby! ¿Eh? Mira, ahorita que dices eso también, como que si te acercas, Caifás, pareciera que en realidad no estamos lastimados ni al borde de la muerte, sino al borde de la muerte, como este, como el cómic de Oscarito, el que se plagió de Doctor Strange, al borde de la muerte, creo que se llamaba, que no estamos en un mal número de Karmatron, sino que estamos cagándonos de risa, ¿no? Velo de cerca, ve la carilla del Caifás y parece que se está cagando de risa, y pues el amado también, incluso tiene como que unas rayitas haciendo pues esta alusión a que sale el sonido de su boca, y como dijiste, la mano que la señala y la mano sobre la panza pareciera que nos estamos burlando de ella, ¿no? Pues esa versión me gusta todavía más, amado, porque no solamente la hace ver y la deja en ridículo como siempre, aunque fuera todo lo contrario en esta portada, sino que pues es que, carnal, ¿quién no se va a burlar de eso, chinga? Botita de luchador, cuatro lonjas y pues no mames, pero no mames, ¿ves? Simón, está muy chingón, muchas gracias, Lun. De hecho, a pesar de que no sabemos si aquí estamos ganando o perdiendo, nos gusta un chingo. Esto se vería bien, esto se vería muy chingón enmarcado ahí en mi estudio, no estudio, al lado de mi Will Eisner, que aún no tengo, pero sí tengo, pero si les digo ya no es. Y pues muchas gracias, Lun, chingón, un saludo, ¿no? Es que si no va a estar conceptualizando. Pero muchas gracias, tío Lun, pero para los que han dicho, no, ya terminó la carpeta del tío Lun, obvio no, condenados, obvio no, porque la jiribilla y la chugar continúa en los asombrosos NCK. Chingón. Y es que ve, no mames, amado, ve, no mames, ve, ve qué chingón, ve, soy apuesto, soy ágil, soy fuerte, y pues ya nada más espero no toparme con uno de esos postes que dices tú. Y como lo mencionamos hace en este video de Jiribillar, está muy chingón eso de que el micrófono sea una especie de arma para el Caifías, ¿no? Uh-huh. Y no solo un arma, sino pues aquí es hasta como un medio de transporte, ¿no? Obit, porque híjole, amado, para que terminemos de completar la idea completa, aquí dice Lun after mi tío Ramos. ¿Ah? A huevo, qué chingón, porque pues todos sabemos, un saludo para Humberto, que un buen tiempo estado trabajando en Spider-Man y toda la influencia y pues el guiño hacia Humberto Ramos también, ¿no? Así es, condenadote, y es que ve nomás, está chingona la neta, y ve tú ahí bien preocupado por el Caifitas, ya sabes, ¿no? Aquí pues, cuidándonos las espaldas, homie. Abusado con los postes, mi Caifillas, abusado, condenadote, pues no mames, capturando todos los gags de NSK, todo este universo NSK, y como ya lo he dicho en los trabajos de Lun, no solo son ilustraciones muy padres, sino que también le mete diseño, y no dibujo diseño, sino le mete, pues hay un diseño gráfico muy muy chingón, me gusta mucho que se ocupe de los detalles como un poco desgastado del borde de los cómics, ¿no? El lomito del cómic. Exacto. Y todo ese tipo de cosillas, el número uno, Variant Edition, Sugar Comics, y pues está muy muy chingón, gracias Lun, de verdad. Pues un honor estar en sus trazos, ¿no? Es que la neta sí está bien chingón, amado. Aparte no sé por qué esa figurilla entre tú y yo ahí al fondo, siento que es como que mi maestro. Exactamente, porque estoy entre dos mundos, date cuenta cómo estoy doblando las dimensiones y pues dándote ahí un consejillo, porque yo soy tu maestro, condenado. Bueno, ay, maestro, vale, vale, no, porque eso ya suena como la canción que le pusimos al Oscar, ¿no? Pues más bien un compa cósmico ahí, ¿no? Obit, y es que la neta te ves bien chingón, amado. Te ves a todo pinche dar, carnal, y tú ves gracias a mi tío Lun. Muchas gracias a Lun. Sí, me veo a toda madre, perdón, aquí ya estoy, que estoy comiendo mis papitas. Pero pues chingada, pues que es un, pues que ni que fuéramos Cartoon Media para estar con para estar con la tripa chillando, ¿no, Caifás? No, pues qué pasó, carnal, yo por eso estoy comiendo cada rato, ahí no puede faltar pues una papita sideral y unas papitas y una coquita sideral, ¿ah? ¿Eh? A huevo. Y pues muchas gracias, Lun. Ahora sí que nos deja sin palabras, no solo por las papas que traigo en la boca, sino porque pues está muy muy chingón. Y pues como dicen, una imagen habla más que mil palabras, ¿no? También algo que quiero como que recalcar es de que me gusta un chingo ese ojo del Caifás, ¿eh? Como que va muy rápido y su cara está expuesta a mucha presión, a mucho viento, y se ve muy muy chingón. También los colores, este hoodie sí, rojito ya característico en el Caifás de Lun, está poca madre, el botoncillo de K de Caifás, y pues muy muy chingón, tanto el diseño como el estilo del dibujo, y pues
cositas como tan que podrían ser tan insignificantes como la ropa, pero que levantan un chingo la ilustración, ¿no? Ay, no mames, amado. Y hablando de los colores, no es por nada, pero me recuerda como a unos Winnies o algo así, como que es sabrosito ahí, rasca, huele, coqueto. Es que sí tiene una especie de textura o de suavidad, se ve recolchonadito el Caifás, ¿no? Como si fuera un mousse. Un mousse delicioso. Soy delicioso, carnal. A huevo. Así como la jiribillé. Pero si nos vemos en la siguiente imagen, que también nos emitió Lun. Híjole, amado. Es una de tus favoritas, baby. Y lo sé porque mi tío Lun dijo: esto es para amado, baby. Porque, ah, caray, yo sé que le gusta Sonic Youth. Y aquí está tu Sugar Youth NCK, ¿eh? Y si me han escuchado, perdón, más bien si ahorita ven que estoy en silencio, es porque le estaba dando un trago a mi coquita sideral para poder, pues, hablar sobre esta ilustración. Que puta, muchas gracias, muchísimas gracias a Lun. No sé dónde dije eso, no sé, no recuerdo si fue en el canal de nuestro amigo Charlie, a quien también le mandamos un abrazo, sí, o man. Tal vez lo mencioné aquí, pero pues es una banda que a mí me gusta un chingo, pues de mis bandas favoritas. Qué chingón de que nunca me imaginé verme en la portada de Goo, porque esta es la portada del álbum Goo. Y mira, de hecho esta portada es muy curiosa, Caifás, porque, a ver, aquí, pues, híjole, no me puedo aguantar las ganas de soltarme échale, el hilo, ¿no? Pero esta portada, Caifás, la original del disco de Sonic Youth, que se llama Goo, está inspirada en una foto, y es muy curioso porque se relaciona un poco con nosotros, Caifías. Está inspirada en una foto. Si ustedes conocen esta portada, pues se puede ver un hombre y a una mujer. Estos dos personajes son son una pareja, y ella es la hermana de una de las asesinas de los Moors Murders. No recuerdo cómo es en español. No, de los Moors Murders. Y el novio de ella, que está también con ella en la portada, es el que presenció, es el testigo de unos asesinatos horrendos que hicieron los Moors Murders de niños. Y no solo asesinato de niños, sino violación de niños. Y esta foto, te digo, es la hermana de la acusada y es el testigo, que es su pareja. En esta foto, esta foto la tomaron cuando esta pareja va rumbo al juicio y para atestiguar contra ellos de estos asesinos. Entonces, te digo, esta es una foto que existe. En el disco es una ilustración, pero para allá vamos. Entonces, aquí, con todo este pedo jurídico y de aparatotes legales, pues sería la foto en la que Caifás y Amado, como guaguareros o como parlanchines en NSK, van al juzgado a testiguar en contra de Oscarito y Chuchi, ¿no? Obvio, porque, pues si te digo, ya no es, pero yo sé, yo me enteré, hashtag sí pasó. A huevo. Ya después, en el álbum de Goo, pues la hace un artista que se llama Richard Petitboon. Pero él hace un dibujo inspirándose en esa foto, en una foto que existe. Y el autor, el artista gráfico para la portada de Goo es de Richard Petitboon. No, Ray Petitboon. Que es el mismo que hizo el logo y las portadas de Black Flag. Pues puta, entre otros trabajos, pero a lo mejor el mono, un saludo para el mono. Si me está escuchando, pues sabe a qué me refiero con el logo de la banda Black Flag. Y pues puta, significa muchas cosas para mí este jiribillard. No solo porque pues me gusta muchísimo Sonic Youth y pues Goo es un álbum elemental en la discografía de Sonic Youth, sino que también pues el artista gráfico pues lo admiro mucho y pues es una leyenda, la leyenda que hizo las barras de Black Flag. Y pues muchísimas gracias a Lun, ¿no, Caifías? No, pues no cabe duda, muchachos, que uno aprende algo diario. Y nunca te imaginas en dónde. Fíjate, amado, yo aquí lo que veo es una imagen muy bonita porque estoy contento. No sé por qué estás serio, pero yo creo que es porque te puse ahí, pues, cuernos. Pero fuimos a Expo Bebé a traer a los caimanes y jiribilla, carnal. Y para mí eso es todo. Para mí eso es oro, baby. A huevo, jiribilla, un álbum muy chingón, y creo que también a Lun le gusta Sonic Youth, ¿verdad? Pues yo puedo asegurar que sí, ¿eh? Sí, yo también creo que sí le gusta, porque pues qué buena elección de álbum, el Goo, pues no mames, a todo mundo nos gusta el Goo. Muchas gracias, y pues qué chingón, todos ya conocemos el trabajo de Lun, e insisto aquí con los detallitos, se ve prácticamente el círculo usado, como si fuera la funda del acetato, se ve esa forma cuando los metes, metes y los sacas constantemente de tu rack de discos, se ve desgastadón, se ve muy muy chido, y pues
Qué bárbaro. Con sí, la neta es, fíjate, Mau, que este jiribillat que no tiene color, como que me transmite ciertas cuestiones que no te puedo explicar, pero que existen, y no sé, como que, híjole, amado, transmite muchas cosas a pesar de no tener el color y ser una ilustración bastante sencilla por la misma... Pero para mí se ve sencillo, transmite mucho, y híjole, amado, creo que esta sí es uno de mis favoritos de los que acabamos de ver, ¿eh? Sí, la neta sí, quedaría muy chingón en una playera, porque pues bueno, la playera, yo tengo una playera de güey, puta, pues es una playera excelente, y ahora más con el toque jiribillesco de Loom, pues a toda madre, ¿no, Caifás? Y es que fíjate que en esta y la imagen pasada del jiribillé, no sé por qué, amado, pero siento como si estuvieran pachoncitos, carnal, como si tuvieran cierta dimensión. Ándale, sí, exactamente, yo también lo siento así como que con más volumen, se ve muy, muy padre, pero también lo que yo quisiera mencionar es la expresión del Caifillas, ¿no? Como bien relajado, como bien laid back, y pues el amado ya siempre, ya saben que yo siempre pues estoy, pues amargoso contra todo pinche mundo, ¿no? Es que le quitaron sus cervezas, es lo que los muchachos no saben. En el camino dijeron, no, carnal, tú no te puedes llevar eso, y el amado dijo, puta madre, y pues yo vi papas en el fondo y dije, no, ya chingué. Huevo, y pues muchas gracias, chequen el trabajo de Loon, la verdad es que pues de Loon solo sabemos que se llama Axe Von Loon, no sabemos en realidad quién es o si trabaja bajo ese nombre, pero pues si les interesa para, no sé, a lo mejor colaborar o algún trabajo o solo para apreciar su trabajo, valga la redundancia, de Loon, pues yo creo que entrando a nuestro Twitter, pues él nos sigue, nosotros lo seguimos, para que chequen pues todo lo que hace Loon, puta, pues también es de nuestros favoritos aquí en NCK, y también pues a todos ustedes que son comiqueros y que de repente les gusta otro tipo de ilustración o de arte, pues chequen todo el arte de Ray Pettibon, pues sobre todo esa etapa o esa época de Ronald Reagan, donde hace todos los flyers para Black Flag y para toda la escena del punk, y pues pues nada, muchísimas gracias, Loon. Y la verdad es que sí, amado, Loon, sin ningún esfuerzo, amado, se convirtió en nuestro favorito, porque nada más lo ves y dices, puta madre, ¿qué es esto? Y te quedas así como, ah, no mames. ¿Y sabes qué es la mejor parte de ver uno de los trabajos de Loon, amado? Ajá. El zoom. Cuando lo vas haciendo zoom, amado, y dices, no mames. Porque así viendo completo, así, la imagen completa te deja pendejo. Ajá. Pero vela haciendo zoom, carnal, vela haciendo zoom y ya valiste madre, ¿ah? ¿Eh? Todos los detalles te refieres, ¿no? Sí, de que sí, te vas enfocando en partes y dices, órale, aquí esto es esto. Esto es lo otro, que sí, que no, que cómo no, que es papá Samed, ¿no? Híjole, gracias a... En nombre sea de Paz Samed, muchas gracias, tío Loon, porque eres un chingón, homie. Eso es lo que sé de ti, porque la verdad no sé mucho. Y lo que sé es que es un chingón y muchísimas gracias por estos jiribillarts que siempre tienes para nosotros. Y te lo agradezco mucho, porque la jiribilla es gratis y hay que compartirla, baby. Pero tenemos que continuar con las carpetas con el autos. Y en la carpeta número 22, mi buen amigo Mario no supo dibujarme mejor, porque, híjole, amado, yo siempre se los he dicho, siempre me hacen llorar con sus jiribillarts. Y híjole, amado, así me veo yo cada vez que veo un jiribillar, y cuando se juntan todos, uy, amado, le falta azul esa imagen. ¡Ey, a huevo, a huevo! Y tienes el cabello muy bonito, me gusta el cabellito de este Caifillas y la carita. ¿Por qué? Pero es porque Caifás, ¿cómo está ese pedo de que siempre lloras? Es cuando te mandan dibujos, ¿no? Sí, es que me emociono, carnal, porque está bien padre. Fíjate, yo voy a decir algo que a lo mejor sea contraproducente, ¿verdad? Yo nunca he entendido a las personas o la motivación que las personas tienen para hacer este tipo de cosas por alguien que no conocen. Porque yo los considero mis amigos, pero la verdad es que no nos conocemos muy bien. Chimón. Y incluso hay personas que mandan sus jiribillarts y nunca he tenido la oportunidad de platicar con ellos. Y luego pues yo sigo otros canales y otras personas que me gusta ver y escuchar. Claro. Y no entiendo muchas veces la motivación que las personas sienten por hacer esto, por este tipo de detalles, así alguien que no conocen. Entonces cuando veo un jiribillar digo, no mames, y sigo sin entenderlo, pero esa vez, cada vez que veo algo que es para nosotros, estoy llorando y sigo sin entenderlo, pero muchas gracias. O sea que, pues, tu estado actual es como el de esta imagen que estamos viendo, ¿no? Sí, con el nivel de agua un poquito más alto, pero sí. No, pues, sí, tienes toda la razón y te entiendo, Caifás. Muchas, muchas gracias. Esto yo creo que demuestra, y no a mí, sino a otras personas
que pues todavía creen en Oscarito. Esto demuestra que pues pues no somos pinches troles, no somos bestias, no somos demonios, porque por ahí pues por el simple hecho de estar en contra de Oscar o por mofarnos pues de las tonterías que hace Oscar, que cómo no te vas a reír, es un reflejo, o sea, alguien se cae y aunque no te quieras reír, te ríes. Oscar habla y aunque no te quieras reír, pues te cagas de risa. Hay gente que piensa que por eso pues somos muy malos. Por ahí está una persona que pues tiene mucho miedo de pues la gente que ve este canal y que nos quería demandar hace poco. Vamos a hablar de eso próximamente en nuestro nuevo canal, así que estén pendientes de la persona que nos quiere demandar y que no quiere que ser mencionado o mencionada en este podcast porque pues tiene miedo de todos ustedes, pero pues la podemos mencionar en el otro porque quedamos de no mencionarlo aquí, mencionarlo allá, ¿no? Es que allá es otra cosa, carnal, porque allá va empezando y pues no es mi pedo. Pero no son malas personas, ese es mi punto. Aquí está la muestra de cómo, pues como dice Caifás, ustedes dan, pues, estas ilustraciones, se toman su tiempo desinteresadamente para nosotros y pues se los agradecemos un chingo. La verdad es de que, no se nos sube a la cabeza, al contrario. Se me sube el corazón. Ajá, nos conmueve mucho, se los agradecemos y pues, muchas gracias. Yo ya estoy igual que Caifás ahí, Sí, ya estamos ahogado que la chingada. Exactamente, yo no salgo ahí porque ya me ahogué ahorita en el mar de lágrimas de Caifás. Es que se hunden mis lágrimas para que no se noten las de él. Pero muchas gracias, mi buen amigo Mario. Créanme que esta es una de las imágenes que no solamente ya han visto constantemente en el Twitter, en los Jiribillat, porque pues efectivamente sí siempre ando, pero es que está bien bonito, se me ve el cabello bien sedoso, carnal. No sé con qué marca me bañaron por allá, pero está muy chingón. Sí, sí se ve que tu mami sí te cuida tu cabellito, ¿eh? Y Mario. Pero muchas gracias, condena Dote, pero tenemos que continuar con las carpetas y nos vamos con la carpeta número 20, con la carpeta número 23, homie, dice mi pequeñita, mi yo con San. Ay, te va, pinche chicarcas, porque el Caifitas dibuja mejor que yo cuando lo dibujo yo, porque somos chingones, ¿verdad? Oye, no mames, qué chingón, yo no había visto este jiribillardi, ahora ya hasta tenemos un jiribillar de Miyoko, ¿no? Pues también. Un Miyoko original, muchas gracias a Pati, un abrazo, y puta, Caifás, aquí, mira, vamos a empezar con lo que jala mi vista, pues así que no es por otra cosa, pero jala mi vista, cabrón. Las pincitas. Y de que le hizo un favor a Oscarito, se ve menos peor. Sí, la neta no es por nada, pero se ve. Mira, Sylvester Stallone me cae mal, carnal. Ándale. Pero se le parece. Se le parece. Y Sylvester Stallone está mil veces mejor que Oscarito. No mames, sí, a huevo. Es como que, pues, un Oscarito más seductor, un Oscarito. Pues yo creo que bañado, ¿no? Porque se ve que se acaba de echar crema. Se echó aceite para brillar. O que se echó aceite mene, ¿no? Así de, Chuchi, pásame la botellita de aceite, ¿no? Híjole, amado, pero hablando de Chuchi, carnal. Ajá. Chuchi, homie, igualita. Igualita. Carnal. Igualita. Ve nomás desde dónde se anda resbalando la perra. Ve nomás. La resbaladilla. Literal, la resbaladilla. Resbaladilla reptiloide cósmica. Porque, como bien dijo nuestro compa Rodo, es un ser reptiloide, es un esa madre. Un reptiliano. Creo que él dijo reptiliano. Sí. Es todo un ser reptiliano, un vampiro energético. Y pues aquí está idéntica. O sea, idéntica. Los ojos, el hocico. Es que no mames, amado. Tiene su boca tan grande que me caga. Y sí, es una pinche mujer de boca grande en sentido literal y figurado, ¿no? Y el Caifillas diciendo, tomen la perras, está bien padre esta versión del Caifás, ¿eh? Sí, fíjate, amado, que no sé por qué me hace pensar como, híjole, me van a acabar, como el My Little Pony, güey. Así como que muy ensoñado y tiernosito, pero cabrón, porque híjole amado, solamente yo por mi Yoko podía ser a Chuchi así, carnal. Pues ya está saliendo del closet Brownie el Caifillas, ¿eh? Ah, no más. Yo los conocí por ti, ¿eh? No mames. Pero fíjate, amado, que vámonos a los detalles, carnal. Ajá. Empezando porque ahí ves al Caifitas con su lapicito, con su jibita en la cabeza. Pero, carnal, búscale forma a la sombra, homie.
Ajá, ajá, un diablillo, ajá. Soy pillo, carnal, soy pillo. ¿Esto será lo que le llaman chismiótica? ¿Esto de que la sombra sea un diablillo? Híjole, amado, pues la chismiótica la manejamos pocos porque pues obviamente hay niveles. Eso de ser otra cosa, ¿cómo le llamaban antes? Semiótica. ¿No? Y sí, qué chingones detalles. A mí fíjate que la carita, bueno, regresándonos un poco, me remite un poco como a la pequeña Lulu con estos cachetotes, pequitas y el ojito de pequeña Lulu, ¿no? Muy, muy padre. También los ojos del Jiba, pues parece que va medio pacheco, ¿no? Jiba Pacheco. Había alguien que se llamaba Jiba Pacheco, Pacheco, ¿no? Sí, en los viernes de Jiribilla, que esperemos regresen, hashtag próximamente. ¿Eh? Ajá, huevo, huevo. Y pues Editorial Cepso, ¿ya viste? ¿Ya viste? Híjole, madre, eso sí es chismiótica, ¿eh? Muchas gracias, Pati. Y yo creo que, mira, esta será la portada de este Jiribillard, una portada por Pati Miyoko. Yo creo que es el pretexto perfecto para pues engalanar nuestro canal con una portada en el video de Pati Miyoko. Y pues muchísimas gracias, Pati, está bien chingón, ¿no? Para ir empezando con a usar portadas de los Jiribillard de esta carpeta. Todavía nos faltan un poquito de las pasadas, pero tratamos de empezar a usarlos ya que los enseñamos aquí en un video de Jiribillard. Uh-huh. Y ya después los usamos, pero pues sí, ¿no? ¿Qué fías? Sí, también una de las razones por las cuales de repente no ven todos los de una persona es porque pues de repente llega a ver muchos en una sola carpeta, y también son muchos de ustedes los que nos hacen favor de compartirnos un Jiribillard. Entonces tratamos de utilizar uno de todos, que se cubran todas las personas que nos lo mandaron. Ya después, si se terminaron todas las personas que participaron en ese programa, pues ya vamos repitiendo los de una persona de, no sé, que tiene 10 en su carpeta, porque si sí tenemos unos de esos. Entonces así le vamos haciendo para que todos tengan pues ahí su espacio en NSK y que todos puedan ver su Jiribillard de todo lo que da, por horas y horas de diversión, ¿no? A huevo. Así es de que pues no crean que es en mal pedo o algo así, tratamos de que todos salgan en el Jiribillard. Sí. Y pues si ya salieron una vez y han mandado más Jiribillard, pues no crean que ya no van a volver a salir, nada más es cosa de que pues se le dé la vuelta, ¿no? ¿Qué fías? Así es, con edotes, porque esto es No Creo en Cacatrón. A huevo. Pero mi pequeñita Pati, muchísimas gracias, baby. Sí, Pati, muchas gracias. La verdad te quedó bien chingón, ¿eh? Este también me gusta muchísimo y lo verán hashtag próximamente, pero tenemos que continuar con las carpetas, babies, y nos vamos a la carpeta número 24, y dice mi homie Nael Grados, no he podido participar mucho en la Jiribilla ni en el Jiribillard, pero aquí está mi Caifás, porque Caifás es guapo y Caifás es ensoñado, y ve nomás qué melena. Este igual está bien padre, esas melenas me gustan mucho, y pues puta, bien ensoñado el Caifitas, corriendo, ¿de qué vendrás corriendo? ¿O a dónde irá corriendo? Más bien, ¿a dónde va corriendo? Pareciera que por ahí vio a Katy, ¿eh? Pues sí, es que ve nomás, amado, estos son los ojos y la sonrisa del amor, obviamente me vio corriendo hacia mi Katy, ¿eh? Está bien bonito el estilo de Nael Grados, muchas gracias, Nael. Se ve pues una carita bien bien ensoñada del Caifillas, el brillito en los ojos, y pues la sonrisota con la ventanota. Híjole, la madre. Por primera vez me veo completamente inocente, y ve nomás, es gracias a la madre. Está toda madre, Nael, muchas gracias, y pues me gusta un chingo este movimiento del cabello y la gorrita pues volando, ¿no? Porque el Caifás ya no aguanta más, ya vio a Katy por ahí, y pues va hecho madre, ¿eh? Oh, beat, y es que no manches, madre, me gusta mucho la posición del cuerpo, porque pues en todas las caricaturas japonesas podemos ver a un niño corriendo que va con las manitas así, y parece que va volando, porque obviamente o está su amor, o ay, comida, baby. Ah, huevo, tiene toda la razón, y pues es la personalidad del Caifás, ¿no? O hay comida, o hay una, o está Katy, ¿no? Oh, son las cosas más importantes de mi vida. Ajá. ¿Y la Jiribilla qué, güey? Es que la Jiribilla también es parte del amor. Pero muchísimas gracias, homie Nael, te lo agradezco muchísimo, condenadote, y qué bueno que pues a pesar de que no estés participando sigas en la Jiribilla, porque lo que importa es que te diviertas y que nos dejes divertirnos contigo, ¿no? A huevo, un saludo. Así, Nael, que condenadote, muchísimas gracias, baby, pero tenemos que continuar con las carpetas y nos vamos a la carpeta número 25. Y dice mi homie Nerdiki. No. Híjole, esto estuvo muy chingón. Pero te voy a decir algo, amado. La imagen número uno es una de mis favoritas, porque, híjole, está muy chingona. Ajá. Pero como es una de mis favoritas, te voy a pedir, por favor, que empecemos por la número dos. Entonces me brinco de la uno a la dos. Ok.
Ah, no mames, qué chingón trabajo de Nerdiki, Porque mira, pues todos conocemos pues los Simpsons, ¿no? Sí, y más bien no solo es un episodio, sino durante muchos episodios a lo largo de la serie, te das cuenta de que el Homero siempre se agandalla las cosas de Ned Flanders y que literal le tacha el nombre de Ned y le pone el suyo, ¿no? Así de huevos, llega por una mesa o por una parrilla de barbecue y ya es de él. Y es justo lo que hizo Oscarito aquí con el Will de Ned Flanders, cabrón. Y es que, mira, Amado, hay algo, independientemente de que se agandalla todo lo de Ned, mi baby Ned, hay algo que cada vez me sorprende más de los muchachos con Ned. ¿Simón? Ves a Oscar ahí, güey. Es su cara, carnal. Sí, no hay pierde. No es así como de, pues es la ropita, es Oscar. No, carnal. Toda la cara de Oscar, cabrón. Ves a Oscar ahí y no solo lo ves ahí, sino que aquí Nerdiki pues manejó muy chingón el estilo de los Simpsons. Sí, porque sí. No solo, insisto, no solo ves retratado a Oscar ahí, sino que también podría yo ver esto en la serie, ¿no? Ya sí. Quisiera el pinche Oscarito salir ahí, aunque sea para hacer el hazme reír de todos. Pero mi punto es de que muy chingón manejado el estilo simpsoniano y pues el Oscarito aquí contento con su plumón Sterbrock, ¿no? Ahí de lo que acaba de ultrajar en nombre de la industria, condenado. No mames, aparte, no, a lo mejor mi ortografía está mal en los nombres porque de repente sí se me va el pedo, pero hasta escribió mal su nombre, ¿no, carnal? Porque es con, ¿sí es con ZS o es con doble Z? Creo que es... Y pues es que Amado ahí se nota que Chuchi pues como que no le corrigió la ortografía, ¿eh? Exacto, es correctora de estilo, ella pone la letra, pero pues aquí no le corrigió ni ella ni la maldita tecnología que pone faltas de ortografía, ¿no? tienes toda la razón, Caifillas, las dos son con Z, pero pues es Oscarito, ¿no? Híjole, Amado, aparte de pendejos culero, esa miradita entrecerrada es como de... ¿Qué hubo, perra? Ya chingué, perra. Mira, a ver, quítame la verdad, dice mi nombre, ¿eh? Sea como sea, lo tengo, piach. Porque es en serio, muchachos, si ustedes lo han escuchado, sea como sea, ¿veis? Pero, por favor, Amado, tenemos que pasar a la segunda imagen, que como lo dije al principio, es mi favorita, carnal. Sí, porque, no mames. No pinches mames. Qué trabajo tan chingón, ¿eh? Qué trabajo tan chingón de caricatura. Porque esto pues, creo que es una caricatura cuando se hace toda esta exageración. Ay, ¿para qué les digo a ustedes si ustedes saben más que yo, ¿no? Te van a corregir, carnal. Exactamente, se van a acabar corrigiendo ellos. También me recuerda mucho, pues obviamente esto es a lo que se le llama moneros de toda la caricatura política. Me recuerda un chingo pues a la secundaria, como ya lo mencioné yo aquí alguna vez. Yo en la secundaria compraba el Chamuco y aunque no entendía mucho de política, pues me gustaban todos los dibujos y me gustaba mucho el humor. Y pues bueno, yo creo que el atractivo principal para mí era pues el Santos y la Tetona Mendoza y todo eso. Pero pues a ver, vamos a lo que dice la imagen, ¿no, Caifillas? ¿Empiezas tú o yo? Condenado. Vas, carnal, tú eres Oscar. Híjole, siento feo decir esto, pero a ver, vamos. Mi viejo dejó dicho que continuaran apoyándome para cumplir mi misión. Sigan comprando con Calmatrón, condenados. Además de ser el maestro del mediocre de su hijo, también le enseñó a mucha gente exitosa que trabaja en Marvel. No mames. A mí me decían el muñeco. ¿Les firmó su Calmatrón? Güey, es que mira, obviamente Oscar no estaba sentado en el féretro, pero esta es la chismiótica que se representa que totalmente no le interesaba, era lo único que le faltaba, literal, sentarse ahí y ponerse a hablar de cómo le pagaron mal los alumnos que están en Marvel al señor OGG, que en paz descanse. Y como lo dijimos en el programa de La Trinchera, Amado, así estaban, carnal, literalmente parecía una mesa en la que estaban recargando, si es que los muchachos que tengan o que puedan tener acceso a estos videos que se encontraron en Facebook de este acontecimiento tan pues tan triste, podrán ver que incluso Susana estaba jugando con las llaves encima del fetro, carnal. Y fíjate que
pues ahorita ya que pasó un tiempo, pues me voy a atrever a hacer el chiste, ¿no? Simón. O sea, y yo se lo dije a Amado, güey, es que nada más faltó que tuvieran dos pilas de Karmatron y de Crónicas Cuadradas en la entrada y que este cabrón ahí en su mesita dijera, no, pues les firmo Karmatron o quién quiere una foto con mi papá, o, ya la última, carnal. Y es que, no mames, Amado. Estaban recordando a su papá, así lo manejaron ellos. Sin embargo, todo se trató de la industria Karmatron y lo que este cabrón va a hacer, que es el que queda, pues, que el que queda de Karmatron, pues, así simplemente, ¿no? Ah, bueno. Sí, fíjate que, miren, insisto, lo he dicho aquí, nosotros no sabemos si Oscar le duele, yo supongo que sí le duele, quiero creer que es humano el cabrón y que le duele la pérdida, ¿no? Y si no le duele, pues es su problema, pero pues eso es algo que nadie de nosotros puede saber. No creo tampoco que la muerte de nadie sea motivo de burla, pero híjole, Oscarito, todo lo que toca a Oscar lo hace burla. Todo lo que es el Midas de las burlas, del humor involuntario y de, pues, el ser más patético de la historia, ¿no? Porque a pesar de que, pues, incluso nosotros los trolls sentimos la muerte del señor OGG, pues su hijo no. Los actos de su hijo no permitieron que nos quedáramos callados, güey. Y si bien aquí en NSK nunca se criticó la muerte ni se hizo broma de eso, se hizo broma de que, oye, el señor acaba de morir y estás chingando con que compren Karmatron. Oye, está el cuerpo ahí de tu papá y estás jugueteando con las llaves o no sé qué cosas sobre el cajón, el ataúd. No chingues. Y a lo mejor voy a estar mal, Amado. No sé si lo recuerdo bien o no. Incluso estaban, así me lo imagino yo. Simón. La perra de Susana no llevaba bolsa. Porque, pues, a menos que sea una de Aurrera o algo así, pues no creo que le alcance para una bolsa, ¿no? O se la carga Paquito. Obits. Entonces, que yo recuerde, esta hija de la chingada llevaba gafas, llevaba las llaves, llevaba todo en las manos. Sí, sí, sí. A la hora de ponerse enfrente de la gente, agarran, se recargan, pues, se recargan, ¿no? Y así, ajá, como están aquí, pues se recargan. Ajá. ¿Qué hace? Dejar todo lo que traía en las manos encima como si fuera una mesa, carnal. Ajá. No era un fetro, era una mesa. Se recargaron en una mesa. ¿Para qué? Para hablar de la industria. Nada más, güey. Eso fue lo que hicieron. Por eso llegó un momento en que se hablaba de ciertas cuestiones y circos mediáticos que ya vimos con anterioridad en uno de los videojuegos. Y pues estos cabrones agarran y se molestan que porque, pues, ¿cuáles medios? Cabrón, no necesitas medios hoy en estos días si tienes un pinche teléfono que está conectado a Facebook. Exactamente, Caifías. Exactamente, y pues así se hacen virales las cosas, ¿no? A final de cuentas, pues, lo que consideran, pues, medios masivos, como la televisión, yo siento, en mi humilde opinión, que ya no lo es tanto. Y que muchas veces las noticias que incluso dan en la televisión, pues, son sacadas de internet o son videos virales de internet. Y sinceramente, sin exagerar, yo sí me puedo imaginar las fotos de este funeral donde están el ridículo de Paquito haciendo el amor y paz y la chingada, que podría aparecer hasta en un video de Tomo News. No sé si ustedes ubican Tomo News, pero algo así como que familia mexicana loca despide a su difunto de manera jovial y reclamándole a las vacas sagradas de Marvel. O sea, no mames, en vez de mencionar a las vacas sagradas como un logro de su papá, porque pues a lo mejor puede ser, ¿no?, que tú como maestro sientas un logro de que, pues, alguien que aprendió de ti llegara a cierto nivel, ¿no? Ajá. Y estos cabrones quejándose porque llegaron allá. Pues no mames, llegaron ahí gracias a tu papá. Debes de estar orgulloso de que gracias a tu papá alguien llegó a esos niveles. Que no hayas sido tú, porque pues vales más es otra cosa, ¿no? Exactamente, Caifás, tienes ahí toda la razón. Pero yo creo que no era momento para salir con esas chingaderas, y menos salir con eso de que apoyen el sueño, por favor, miren que él quería que nos siguieran como, o sea, no era el momento. Y pues si bien la pérdida es dolorosa y pues tienen toda, pues, mi pésame y mi empatía, pues la situación Oscarito la hizo, pues, puta, pues un pinche circo como siempre, ¿no? Pero la verdad, como lo dije, condenadotes, mi buen Erdiki, este es mi favorito porque, carnal, no mames, está bien chingón. Y pues, híjole, pero tenemos que continuar con las carpetas, mi buen Erdiki. Muchísimas gracias por estos Hirviers tan chingones. Lo sigo diciendo. Gracias. Mi favorito. Y muchísimas gracias, condenadote. Pero nos vamos para la carpeta número 26 y dice Night Creeper. Ah, Night Creeper. Die. ¡Órale, qué chingón! Yo no había visto
Chuchi Muela, de Chimuela, qué buen nombre, ¿eh? Qué buen nombre este de Chuchi Muela. Y pues creo que todavía no está tan chimuela, pero pues para allá va con tanta pudrición, más bien pudrición. Puta, pues este es un estilo como de los Garbage Pail Kids, se llaman, si no mal recuerdo. ¿Garbage Pail Kids? No, Caifás, como que conoces muchas cosas de niñas, ¿eh? Como que ya el My Little Pony. Es que mira, Mau, te voy a decir algo que no quería yo decir antes por culpa de mi tío Hellblazer, porque siempre tú sabes que es de los más apuntados. Ajá, a ver. Pero pues es que yo tengo muchas primas, baby. Yo tengo mis primas y pues siempre pues me toca jugar con ellas porque pues son las más chiquitas. Y el más chiquito soy yo, ¿verdad? Pero bueno. Ah, Caifillas, qué buen pedo. Pues no, pues aquí ya te iba a decir saludos para tus primas, pero pues creo que están chavitas, ¿no? Entonces, pues no quiero aquí. No, de macho. Voy a aplicar la pederaster, ¿no? Ya está aplicando el pederaster de Lisander, pero no. Ya nos va a hablar bien el pinche Lisander, ¿no? Pero eso que mencionas, ¿cómo lo mencionaste? Cabbage Patch. Ah, no, pues mira, estos son los Garbage Pail Kids y es la versión, es como una sátira a los Cabbage Patch y están bien chingones porque eran son tarjetas coleccionables donde pues hay muchos personajes así como que algunos mocosos, otros vomitando, o sea, es como que la versión bizarra de los Cabbage Patch. Si bien esos Cabbage Patch son como tiernos y la chingada, pues estos pueden ser punks, gordos, chimuelos, vomitando, cagados, y pues están muy muy chingones, Caifías, te los recomiendo, yo creo que te gustaría. Incluso también hay una película que pues a muchos les parece pésima, pero pues pues a mí me parece entretenida. Están muy culeros los muñecos, los disfraces están muy feos, pero pues por la onda de que pues son los Garbage Pail Kids, pues está chingón. Y qué chingón, muchas gracias, Chuchimuela. Chuchimuela podría ser un excelente personaje para los Garbage Pail Kids, y pues no solo Chuchimuela, sino Porno Guacho y la Lito Limpiavidrios, o la cabeza, exactamente, la cabeza con barros y mocos, y pues está muy chingón, qué chingón Night Creeper, muchas gracias. Y es que mira, Amado, hay algo que me gusta mucho de este dibujo, porque es que obviamente es el cuerpo de una niña, ¿no? Así como de pinche niña bien, bien bully de todas las escuelas, que pues te anda empujando, y los ojitos de loca, como esa pinche foto que todos conocen de la Chuchi cuando estaba morrita, pero es como que cuerpo de niña, cara de señora loca. Ajá. Y hazte para allá porque estoy gorda y voy a pasar, homie. Como no, sin ofender a nadie, ¿verdad? Ajá. A menos que sean ciertas cuestiones de trincheras, ¿no? Como todas las señoras así que están excediditas en las combis, que nada más le hacen como que así paso, así como de, ay, sí que, no cabe, señora, no cabe, pero siéntese, ya ni pedo, ¿no? Ah, huevo. Me voy parado, chinga. O sea, a mí se me figura una de mis youtubers favoritas que se llama AMP3. Yo creo que estaremos hablando en algún momento de AMP3, en nuestro próximo canal, así es que espérenlo. Pero pues es Chuchi, ¿no? Con su moleskin, con un sticker de K, con el lapicito, porque ella hace guiones, entonces necesita tener un lápiz para que sus ideas cósmicas no se queden en el viento y se esfumen. Y pues muchas gracias, Chuchimuela, la verdad, Cuchimuela, que yo diciéndole Chuchimuela y es Cuchimuela, ya es un poco tarde por aquí y se me apendejo. Sí, no. Pero muchas gracias, Night Creeper, está a toda madre, y pues yo compraría los KS. Ahí aplíquense a alguien que no se haga figuras y que modele y todo eso. Pues estaría chingón comprar los Garbage Pail Kids versión K, ¿no? Ah, caray, eso es algo que me gustaría ver, ¿no? Ajá. Pero tenemos que continuar con las imágenes, mi buen amigo Amado Simón. Y vamos a cubrir toda esa Chuchimueles. ¡Órale! Con un poquito de belleza, carnal. ¡Órale! ¡Qué chingón está! ¡Ay, Caifillas! Y déjame decirte, Amado, que ese es un ajuy que me gustaría tener. No sé por qué tengo cierto aprecio, bastante aprecio, por los gorritos así como que amplios. ¡Huevo! Pues sí, pues se ve a toda madre. Aquí, pues, los típicos cortes en la cara del Caifillas, ¿no? Es culpa de Jiva. Es culpa de Jiva y el del Baticuá. Es culpa de Jiva y del Baticuá, y pues de todas las peleas contra los Keys. Y pues está muy, muy chingón. Este estilo también está muy padre. Y no es por nada, Amado, pero esos curitas son de los más recientes. De un cabrón que se le quería acercar a mi Katy y dije, no, sí me baraja.
Es que este sí me lo puedo bajar, carnal. No lo puedo permitir, Robbie, pues, ¿qué vas a hacer? Órale, pues se supone que eres bueno para el trompo, ¿no? ¿Qué fías? ¿Cómo que se supone, carnal? Soy chingón, Robbie, soy chingón. Yo pies y manos y órale. Full contra, carnal. Sí, oh, puedes, órale, sí, a huevo, caifías. Pero es que mira, amado, vámonos a los detalles, carnal. La garrita de las patitas a todo lo que da. Ajá. Porque es como en Peaky Blinders, carnal, que tienen sus boinitas y en las boinitas ya ves que como que se recarga. Ajá. Pues ahí lleva navajas. Y pues aquí, pues lleva la garra, carnal. Entonces, tú sabes que no hay pedos. Pues de todo, ¿no? Se vale de todo, carnal. A huevo, a huevo. Y pues muchas gracias a Night Creeper, ¿no? Sí, condenadote. La verdad, mira, el primero que nos llegó fue el Caifitas y cuando lo vi dije, ah, chingada. Okay. Porque es una versión completamente de los Caifitas que hemos visto. Ajá. Porque este chaparrito tan guapo, pues por ahí está chaparro, ¿no? Pero ya se ve como que más grande, como más de qué pedo. Más preadolescente, sí, ¿verdad? Ya en la preadolescencia, en el pleno, quién sabe qué, del fruto, de las flores, las... El preadolescente mutante samurái Simón, ¿no? Obvio, y aparte de todo cósmico. Ah, huevo. Y después vimos a la chuchimuela y dije, ah, no mames. Ah, huevo. Y es que mira, amado, yo no me voy a cansar de decirlo. Son dos estilos completamente diferentes, Simón, y es Simón. Una misma persona, carnal. Y después de ahí el Oscarito dice que no, que nada más manejan un estilo. Que nomás que hacen los troles, que la chinga. Ve nomás, carnal. Sí, está. Vamos muy en chido. La carpeta número 26. ¿Qué más pruebas quieres? Suponiendo que te hubiéramos que darle pruebas. ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué pedo, ¿eh? Pero mi buen Night Creeper, te agradezco muchísimo la jiribilla y que nos acompañes y nos dejes acompañarte con un montón de risas y sugar. Pero tenemos que continuar con las carpetas, homies, porque si no, no terminamos. Y, ah, caray, porque tenemos en la carpeta número 27 a mi homie Pentaro, que... Este también salió en la temporada de los dinosaurios y acá. Está bien chingón, ¿eh? Y pues este también, quiero creer que es el Caifías por el cabellito azul, ¿no? Y por la ceja malvada. y por este hoodie, este suéter de este colorcito, ¿no? Y aquí portando con mucho honor, como diría el honorable chinito Shaddai, portando con mucho honor la piel de este dildosaurio, este es el que creo que le llamaba que era albino. El que se quemó, güey. O el pinche dinosaurio del Danonino, algo así. El que se quemó, ¿no? El que se quemó en los géiseres. En los géiseres refrescantes, ¿no? Ese es Dino Danonino, carnal. Pero fíjate, amado, vámonos a los detalles, carnal. Porque esta es, a mí, y te puedo asegurar, que es como si fuera la hoja, la página de un libro para colorear, güey. Para empezar por el detalle del fondo y para terminar por el tipo de coloreado que tiene y que pues lo dibujó un baby, ¿no? Un chaparrito como yo. Y lo que me gusta más, amado, es que este chaparrito no desperdicia que nada más me pongo el gorrito, que nada más, no, chingue su madre, cuerpo completo, carnal. Total hace frío. Da huevo, a huevo. Las pinches tripas se usan para hacer cuerdas de guitarra, condones para los mayores y pues las patas son pues unas reconfortables pantuflillas, ¿no? O para un patadón ahí te va la garrita, ¿verdad? No, pues está toda madre, muchísimas gracias, ¿no, Pentaro? Sí, la neta le quedó bien chingón, amado. Porque este nos llegó por el Twitter. Cuando lo vi por el Twitter me quedé así como de, no mames. Porque por el tipo de iluminado que tiene, dije, no, yo también quiero dibujar, yo también quiero iluminar uno de esos. Sí, está bien padre, está muy muy padre. Y como bien dices, es una incursión o una invasión del Caifitas en el mundo de libros para colorear de Mariana, ¿no? Llegaste a invadir ese universo, porque recordemos que como dice Marianita, pues las ideas existen en otro plano del universo. Y pues por allá el Caifilla se metió al libro y pues hizo su desmadre, ¿no? Hizo la jiribilla. Le tuve que dar esa jiribilla que le faltaba porque si no, no se vende, carnal. Pero no tengo cómo agradecerte, mi buen amigo Pentaro, tanta jiribilla y esa sonrisa colgate, porque nuevamente y de las pocas veces tengo todos los dientes a huevo. Huevo. Así que, mi buen amigo Pentaro, de verdad, muchísimas gracias, condenadote. Híjole, no cabe duda que estos cabrones son jiribillosos y por eso los quiero un chinga. Pero tenemos que irnos a la siguiente imagen. Muchísimas gracias, amigo Pentaro, pero nos vamos con Pentarus. Órale. Que estuve a punto de confundirlos, por eso me tardé luego, porque no, este no es, pero híjole, condenadotes, tenemos que entrar a la carpeta de Pentarus, porque no, órale, mames, amado. Ajá. No, pinches mames, este también es uno de mis favoritos.
Ese estilo a mí me gusta un chingo, pues de repente me hace pensar en Mickey Mouse, pero la parte de arriba, creo que había otro personaje antes de Mickey Mouse, que era como que el que iba a ser chingón, pero después Mickey le robó toda la atención. También me hace pensar en ese personaje por ahí, que creo que son los 40, los 50, la verdad no sé qué año es, tal vez hasta sean los 30, no sé. Y está muy chingón, está muy chido este estilo de Pentarus. Estamos en la Alteña, ¿no? Estamos en la Alteña, bueno, en lo que en el futuro sería la Alteña, hashtag próximamente. Y también qué chingón que me ponga como el Popeye, ¿eh? Obvio, porque esta imagen salió, Amado, te voy a decir cuándo salió. Después de nuestro viaje en el tiempo, homie. ¡Oh, qué chingón! Sí, es por eso que tiene ese detallito ahí, como que el hashtag próximamente, el hecho de que prácticamente seamos unos personajes completamente diferentes, homie. ¿Por qué? Ajá. Porque la Alteña todavía no estaba, Karmatron tampoco, posiblemente. ¿Eh? Y pues, híjole, Amado, creo que quedó mal calibrada la máquina del tiempo, baby. ¡Ah, güey! ¡Qué chingón! Para los que sean nuevos, pues pueden checar nuestro video de viajeros en el tiempo, el no musical. Y pues también próximamente vamos a estar leyendo el cómic de Carlos Arispe. Donde también creo que vamos a viajar en el tiempo, ¿no, Caifías? Sí, en el tiempo del espacio y con un chingo de jiribilla. Pero antes de continuar, amigo Amado, con los detalles de esta bellísima imagen, Simón, déjame decirte, y me voy a atrever a juntar la carpeta 27 y la carpeta 28. Ok. Y voy a atreverme a decir que son la misma persona, carnal, porque esa firma la acabamos de ver y te puedo asegurar que es la misma. Así que Pentaru, homie, por favor dime si te cambiaste el nombre. Déjame un comentario, pónmelo en Twitter, porque si no, ya la cagué, eran dos carpetas y parece que nada más es una, así que, baby, híjole, ya sabes, no, jiribilla. Jiribilla. Y a mí también me gusta un chingo que me haya puesto como Popeye también. Yo sé dibujar más o menos, y el primer dibujo que a mí me quedó bien, y que después de ese dibujo todos los que quería hacer me quedaban bien, fue un Popeye. Entonces pues también tiene su jiribilla que aquí esté yo como Popeye, porque fue el primer dibujo que hice bien. Bueno, ya no voy a entrar en detalles de mi vida, porque al rato hasta van a saber quién es, quién soy. Pero muchas gracias Pentarus o Pentaro. Y está bien chingón, también no sé por qué me recuerda o se me figura que podríamos ser aquí personajes del cómic del monito, por todo este mashup personajero, sí. Pero pues está muy chingón. Un abrazo para Pentarus, muchas gracias. Y pues también para Rubén Armenta, ahorita que mencionamos el monito, ¿no, Caifías? Claro que sí, a mi tío, mi bello monito. Y pues, híjole, Amado, no cabe duda que estos homies tienen powers, porque tu primer dibujo fue un Popeye, ¿sí? Y tú eres Popeye. Y ¡ay, caray! Ahorita estoy precisamente como en este gilibillas, homie, así como de, no me la creo. A huevo, muchas gracias. Gracias, mi buen amigo Pentarus. No tengo cómo agradecerte la confusión y tanta belleza. Pero continuamos con las carpetas. Tenemos que hacerlo con el anotes, porque todavía tenemos a varios homies in the house. Y pues nos vamos a carpeta número 29. Y dice mi plumilla de bombilla: ¿qué pedo, Caifás? Tienes cabeza de fresita, pero sigue siendo guapo, ¿eh? Ah, no mames, está bien chingón este, Caifías. ¿Ya viste lo que llevas en las manos, ah? ¿Eh? Obviamente llevo la pistola, que pues se hizo ahí varias cuestiones de no, pues si es, no fue, que las referencias, que obviamente la cabeza no tiene imaginación porque no hace nada más que pues dinosaurios, no puede hacerlos de manera diferente, pero Amado, no cabe duda que por primera vez tengo que decirlo, parece que soy Capitán Heat. No mames, ¿soy el Capitán Heat? Pues es que salió por esa fecha del Capitán Heat, carnal. Y sí parece que es Capitán Heat, porque ahí se ve como ese circulito en el pecho del Capitán Heat y la pistolita y todo eso. Pues ya nos sacará de dudas si eres o no eres el Capitán Heat, nuestra plumilla de bombilla. Pero de todas formas, seas o no seas, Caifitas, yo te acepto. Aparte, el dibujo está muy, muy chingón. Los detalles, como dice el Caifillas, los detalles y todo este pedo de que pues ya es todo un código, no solo pues un lenguaje, sino un código visual, todas estas cosillas que solo los EDKs y pues los entusiastas de la tragicomedia de Oscarito entendemos. No.
También me gusta un chingo, pues me voy a ir a algo que jaló mi vista, que pues es este identificador o este logotipo que usa la plumilla de bombilla, donde vemos una bombilla y dentro vemos la plumilla. Esto sí es este buen uso de un buen diseño, Chuchi, y semiótica. Sí, la neta, sí, fíjate que la primera vez que yo lo vi el foquito y dije, no mames, está bien chido. Y es que es uno de esos detalles que posiblemente las personas lleguen a no ponerle atención, lo cual no entendería por qué. Pero te atrae tu atención por bastante tiempo, incluso las personas que no puede, que no, las personas que conocen a plumilla de bombilla, te le quedas viendo y dices, sí, a juego una plumilla, la bombilla, pues plumilla de bombilla, carnal, no necesita un nombre, ahí está más que claro, ¿no? Ah, huevo, huevo. Y fíjate, Amado, que nos vamos a los detalles, carnal. Simón. Y hay uno que me llama la atención y que me gusta y que, híjole, parece que vas ahí como que jineteando ahí uno de los dinosaurios de la frentilla, pero carnal, tú con puro ahí equilibrio, tú no necesitas agarrarte de nada. A huevo, huevo. Fíjate que podría ser que a lo mejor ahí le faltó, tenía planeado hacerle como que pues un pinche, ¿cómo se le llama esto? Las riendas al pinche dinosaurio del Danonino de Mariana, ¿no? Pero pues así me veo chingón, no suelto mi objeto de poder, que mi arma en este caso son las pinches patas del pollo Culerini, y está muy muy chingón, la neta, un dibujo, una ilustración muy padre, y pues ya estamos acostumbrados a este tipo de dibujos con la plumilla de bombilla, ¿no? ¿Qué fías? Y fíjate, Amado, que tengo que decirlo, homie, de los detalles de toda la imagen, los detalles que más me gustan y los que siempre atraen mi atención porque ya lleva algún tiempo con nosotros este jiribillar. Simón. Son los espacios entre los dedos de mis guantes, bro. A huevo. Porque la verdad, Es muy detallado, homie. Lo puedes, así lo ves de lejos y dices, no, pues sí, ahí se le ve como si fueran unas rayitas, carnal. Ajá. Y le pones el zoom, sí, y está sí, bien sí. Detalladito con sus sombras, se ve como si fueran unas conexiones. Ándale. Y tengo que decirlo, siempre ese espacio de mi manecita es el detalle que más llama mi atención siempre. Sí, está muy chingón porque pues se ven todas estas piezas robóticas que permiten que se mueva la mano y todo ese pedo, sí, ¿no? Y la verdad, no manches, pinche plumí. Perdón, Javi, pero tengo que decirlo así como viene al corazón, pinche plumí, eres chingón. Sí, sí, la neta, sí, a huevo. No lo pude haber dicho mejor, y pues tienes toda la razón, Caifías. Somos fans aquí del trabajo también de la plumilla y pues ¡qué más! Y pues, híjole, Amado, si pensabas que mi tío Luna era la única versión de la jiribilla Liga Assembled, tenemos el issue number one de la jiribilla League por plumilla de bombilla, donde, caray, yo nada más tengo ojos para mi Katy. No mames, está bien chingón la jiribilla League, issue number one. Y aquí, ¿a quién podemos ver, Caifías? A ver, tú empieza, le condenado, con lo que está diciendo ahí, pues el Kai. Disfruta Expo Bebé, perra, porque, hijo, si a algún lado hemos ido en este jiribilla, es Expo Bebé, ¿eh? Y también, pues aquí podemos ver a Don Monero, ¿no? Que ya se hizo como canon o estándar ver a Don Monero, pues muy elegante, con esta especie de abrigo o de saco negro, y pues con el cuellito de tortuga, todo classy, todo clase y todo elegante, ¿no? Siempre me recuerda al santo. Ándale, y al santo y toda esa ese terciopelo de los setentas, ¿no? Sí, de las películas setenteras. Porque la neta, si recuerdas a un luchador que sea elegantioso y que digas, chingada, más con verlo, es el santo. Es y también Blue Demon, también Don Blue Demon se aplicaba mucho el buen estilo y el cuellito de tortuga con blazer, ¿ah? Es que esas casi no te las manejo, ¿pa' qué te miento? Ah, bueno, pues bueno, también podemos ver aquí, pues, a Humberto Ramos, ¿no? Que está con el equipo, el disfraz de Spider-Man, ¿eh? Y es que, mira, Amado, tengo que decirlo, los rostros que me sorprenden de este jiribillar son los de mi tío Martín y Humberto, Amado. Simón. Porque, no mames, es que están igualitos, o sea, no hay pierde. Ajá. Porque no es como si hubieran hecho un personaje de ellos a comparación de nosotros, que está Bello Monito, está la señora Argonauta, está Katy Bebé, está Verte, está mi tío Carlos, estás tú, homie, que por cierto, por primera vez aquí
aquí con la plumilla tienes otra cara, ¿no? Ajá, Simón. Pero es el rostro de Humberto, es el rostro de Martín, Simón. Y no hay pierde porque son igualitos, baby. Sí, son igualitos, y qué forma tan chingona de representar a Humberto, pues, en el equipo, en el disfraz, en el spandex de Spider-Man, ¿no? Es una forma muy chida de hacerlo, porque al final de cuentas, pues durante todo el tiempo que ha estado dibujando Spider-Man es como su esencia, es quien está detrás de todo esto que es Spider-Man, está muy padre. También la señora Argonauta, que puta, un honor siempre estar en una ilustración con la señora Argonauta, porque yo soy bien fan de su trabajo, de la señora, bueno, de su cómic boludo de la señora Argonauta. Y pues, como bien dijiste, Martín Arceo aquí, que pues ya sabemos que también es un Trekkie. Y es que no mames, amado, la neta, está muy muy chido también el detalle de tu casco. Por primera vez vemos un casco diferente en ti, carnal, que no sé por qué, yo te puedo asegurar que es uno de los bochitos y es el puticornio. Y se ve bien chingón, me gusta porque pareciera una carita de pescado enojada, ¿no? Entonces se ve muy chingón, está muy bien para un cambio. También aquí, ¿a quién vemos? A Carlos Arizpe, ¿no? Está detrás de nosotros. Con su boquita así como... y es que se parece un poquito esa boquita, creo, al avatar que tiene de Carlos Arizpe, ¿no, Caifía? Sí. Y también me recuerda precisamente su boquita a la tira que vimos de... ¡Ándale! ¡Es un Expo Bebé, perra! ¡Es un Expo Bebé, perra! Exacto. Entonces, pues aquí capturando muy bien los detalles de, pues, todos nosotros, ¿no? La Katy Bebé de Caifillas en esta versión como de Chitara. Y creo que, de hecho, Katiana Monero tiene también en su página de Facebook un dibujo así parecido, donde es como un tigrecito, algo así. Y pues un saludo para Katy. También Don Berte, que pues no podía faltar Don Berte. Aquí lo vemos en este avatar del martillo que smashea los sueños cabonescos. Y en medio, pues, nuestro gran amigo Monito Rubén Arroyo. Mi bello Monito, Y es que, híjole, amado, también mi bombilla es un chingón para los detalles, sí. Porque ve, te vas uno por uno y te atrapa uno por uno y lo pones todo y puta, no sabes para dónde ver, carnal. Se ve muy chingón tanto uno por uno como separado y es la mezcla perfecta para la Jiribilla League, ¿eh? Muchísimas gracias, Plumilla de Bombilla, y pues también un saludo a todas las personas con las que estamos aquí, al menos en este Jiribillard, y pues, no, hombre, muchas gracias. Pero tenemos que continuar con las imágenes, homie. Tengo que decirlo, baby. No me acuerdo si esta imagen ya la tenemos en un Jiribillard o no, pero me acuerdo haberla comentado contigo, lo cual me ha pasado con varios Jiribillards en este video en específico, porque luego se la mando al amado por Telegram o por WhatsApp. Ándale, ahí me acuerdo. No mames, güey, es que ve, y ve los detalles, y ve esto. Y ya después, cuando estamos grabando, no sé si lo hicimos en otro video o nada más fue que lo comentamos entre él y yo, y esta es una de esas imágenes, pero ve los detalles, carnal. No pinches mames. a huevo, yo también me acuerdo que esto está en una conversación de Telegram, entre Caifás y yo, y está muy chingón. De hecho, pues aquí, ¿quién es Caifás? ¿Qué bochito es este? Porque, bueno, pues no es un bochito, pero sí es de la Volkswagen, ¿no? ¿Y qué representa esto con él? Híjole, Amado, pues vámonos a ir desde dónde salió. Esta imagen la combi, porque es la, pues, el Enterprise de los González, así lo llama Oscar González Ojete, salió después del fallecimiento de Don Ojeje. Simón. ¿Por qué? Porque en Instagram Oscar publicó una foto de una combi amarilla, si mal no recuerdo, sí, que es la combi, el transporte que tuvieron durante muchísimo tiempo y donde Oscar se fue de vacaciones muchísimas veces con su familia. ¿A dónde se va? A nadar entre tiburones, a comer pescado. Si ustedes no fueron felices con su infancia, pues yo no tengo la culpa de que no nadaron entre tiburones. Y después, en ese post de Instagram con esta foto, resultó que Oscarito le iba a mandar a arreglar, pues, para que siguiera haciendo el Enterprise de los González. Y pues todo el mundo dijo: no mames, cabrón, lo mandas a arreglar, pero ya que pues ya se fue el capitán, ¿no? Pues no mames, cabrón, la mandas a arreglar para disfrutarla. Entonces, este es ese bochito, porque aquí a mano de mi buena plumilla de bombilla, el Enterprise de los González es un bochito más de Karma Train. Y pues no solo era de que la voy a arreglar en honor a mi opa, sino era la voy a arreglar porque era su sueño. Ayúdenme, ¿no? Ayúdenme para arreglarla, ayúdenme para echarla a andar. Y no sé para qué chingados la quiere. Oscar no sabe manejar. ¿Para qué quiere la combi si no sabe manejar en primera? En segunda,
Como bien dijo alguien en el Instituto Qbert en los comentarios de por esos entonces de la tragedia que pasó con el papá de Oscar, pues le hubiera dado a llevar su último viaje cuando estaba en vida. O sea, qué chingón que una despedida a sus lugares mágicos donde iban a nadar con pescados o con tiburones, no sé qué chingados, lo hubiera llevado aunque sea una vez antes de que se pusiera malito o ya malito, sacarlo a pasear o algo. Nunca lo hizo. ¿Por qué hasta ahorita? Y fíjate, Amado, que yo también pensé lo mismo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue, le hubieras dado su último rol en el Enterprise. Andale. De los González, carnal. Pero una de las muchas cosas que se le criticó a Oscar fue que la tenía ahí parada, ajá, descompuesta, y él presumiendo que muchas personas se la compraban. Ay, que no chingue. Que muchas personas se la compraban, pero que él no la quería vender, que por el valor sentimental y la chingada. Pues resulta que cuando ya no había tanta emergencia de dinero, porque pues donó GG, ya no estaba, ya la quiere arreglar. ¿Por qué? Ah. Porque de la noche a la mañana donó GG, le dijo, no, pues mijito, ahí te van unos varos que tengo de por acá guardados, y ya, hasta teníamos el 19 de Karmatron, y da para arreglar el Enterprise de los González, ¿no? Y pues es muy, nosotros les repetimos de que pues es muy triste todo lo que pasó, nosotros también tenemos seres queridos, y pues obviamente que tenemos empatía, pero pues aquí de lo que estamos haciendo burla o crítica, es de que no chingues, o sea, se acaba de morir y ya quiere sacar dinero para arreglar esta chingada. Algo que ni siquiera es necesario, no mames, ¿no? Y pues bueno, aquí todavía vemos para la cereza sobre el pastel, pues al pinche Samed, que a mí sí me tocó ver esta caricatura de morrito. Por ahí comenté alguna vez que yo pensaba que sí, que yo lo recordaba como Olaf, y por ahí también alguien en los comentarios de No Creo en Karmatron me dijo, no, a lo mejor lo confundes porque Olaf iba después de Samed y no sé qué, pero este era el duende de la arena, estaba muy chingón, me gustaba de morro, te concedía deseos y creo que cuando se ponía el sol o cuando se hacía de tarde o ya se iba a hacer de noche, pues todo regresaba a la normalidad. Entonces era algo así como, pues como los Muppets Baby, que también me gustaban un chingo por toda la ensoñación y la chingada, pero pues aquí lo vemos, pues ¿quién iba a decir que después de tantos años me iba a reencontrar con Samed, el duende del arenal o de la arena, gracias a Oscarito González Loyo, que dice que es su opa y su consejero, ¿no? Y el nombre sea de opa Samed. Mira, Amado, yo cuando veo a Samed así en esta presentación, no sabes cómo me dan ganas de agarrarlo de sus dos ojitos y como que así, como desgarrarlo, como diciendo, ah, chinga, hijo de pinche madre. Ah, como estirarlo como el Stretch Armstrong, ¿no conociste ese juguete? No. Para estirarlo como si fuera de goma, ¿no? Pues ve ya cuántos productos NSK tenemos para vender, güey. Tenemos para vender, pues, los amets que estiras de sus ojitos, ¿no? Tenemos para vender también que habíamos mencionado hace rato que, las figuras, los Garbage Pail Kids del estudio K. Entonces, pero bueno, en fin. También me recuerda a mí un poco a un dibujo de la portada de Daniel Johnston del Hi, How Are You, que es también una especie como de sapito, pero con este tipo de ojos telescópicos, o antenitas. Pero bueno, muchas gracias, Plumilla de Bombilla, por compartirnos tu trabajo, por permitirnos ver tus dibujos. Y pues ahí está el Enterprise de los González. ¿Y qué más? Y continuamos con las imágenes de mi buena Plumilla. Fíjate, Amado, esta en particular, yo cuando la vi en el Twitter, mi buena Plumilla le ponía, esta es una de las páginas de mi cuento para iluminar quién lo compraba, y todos de... Toma, dinero, Bombilla, cáele. Quiero 10, 5 para regalar, 5 para mí. ¡No mames! Oh, sí, porque un puticornio jamás se había visto tan bien hasta que se convirtió en Unicornius, baby. El más fuerte y bromista de los bolchitos se transforma en un bicho con orugas y un taladro al frente. ¡No mames! Está bien poca madre. Chécate todo el diseño. Es funcional, cosa que los robots de Oscar no son, A los robots de Oscar no le ves partes por ningún lado. Él dijo, pues le pongo unos faros en los hombros y pues ya. Cuando se convierte, esos son como que los faros de la nave. Pero aquí en al unicornio, en su versión de pie, puedes ver pues la parte del pinche Volkswagen, ¿no? De su pancita. Puedes ver las salpicaderas, o no sé cómo se llaman estas chingaderas. Puedes ver los escapes, el escape ruidoso porque le gusta llamar la atención. Y Unicornius, el más fuerte y bromista de los bochitos estelares, se transforma en un bocho con orugas y un tarado al frente, como bien lo dijo Caifás. No me había dado cuenta que ya lo habías leído, Caifás.
Pero pues está muy chingón. Este sería un elemento perfecto para pues nuestro programa que queremos hacer, nuestra ópera rock de Karmatron y los Transformables. Y pues a ver si nos permite la plumilla de bombilla usarlo, ¿no, Caifías? Oh, claro que sí. Porque mira, Amado, yo vuelvo con lo mismo. Cuando está paradito el Unicornius, no sabes cómo me gustan y me entretienen los detalles de la parte mecánica de las piernas. Ajá. Ya después, cuando está ahí hecho bolita el Unicornius, ajá, no sabes cómo me recuerda a esta. Yo vi Mad Men, creo que sí se llama así. Ajá. El de la publicidad de esa pinche serie que está ahí, 2-3. Entonces me acordé que salió la primera publicidad de Volkswagen. Y es precisamente así como lo recuerdo. Obviamente, las llantas pues son llantas, ¿no? No son bolitas y tampoco tiene un cuerno. Pero así, precisamente así, recuerdo haber visto esa primera publicidad del Volkswagen. Y qué bonito, porque este bochito está muy chingón. Oye, qué chingón, fíjate que yo nunca he visto Mad Men, a pesar de que pues el tema a mí me interesa, pero pues sí, es una gran campaña publicitaria, porque pues en esos tiempos el carro era un carro feo, y a muchos les parece un carro feo, y el objetivo de esta campaña publicitaria tan famosa de los, era de los 70s, ¿no, Caifás? Sí. De los 70s, del Volkswagen, era hacer sexy esta chingadera, y pues se logra de una forma muy chida, haciendo uso de unos anuncios y una mercadotecnia muy limpio. Recuerdo que son fondos blancos, muy muy pulcro, tipografías grandes y bold para llamar la atención. Y sencillo, una campaña publicitaria muy chingona. Uh-huh. Y pues lo hago mención de eso porque esos temas a mí me gustan mucho, me apasionan. Ya estaré checando Mad Men hashtag próximamente y a lo mejor platicamos de él en el otro canal. Creo que sí, y ¿no? También quería hacer hincapié en todo este pedo de los mercadólogos, el marketing y copywriters, porque pues Oscarito siempre le tira, ¿no? Con Oscarito siempre le tira a lo que me apasiona y al trabajo de gente de verdad chingona. No. Obvio, y a las personas que trabajan principalmente, ¿no? Pero híjole, no manches, Plumilla, como lo dije, pinche Plumilla, eres chingona porque vea nomás cuánta jiribilla y cuánta belleza puedes crear con tus manecitas, baby. Muchísimas gracias por estos jiribillards y por tanta belleza, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero tenemos que continuar con las carpetas, homie, y caray. Y pues mira, Amado, yo tengo que decirlo, no pude aguantar mi cabrón. No pude aguantar mi cabrón, porque mira. Ajá. Las primeras veces que vi esta imagen fue en la Palomilla, cuando estuvo pues el evento de la Conque, ¿no? Simón. Y pues yo vi que habían puesto fotos, literalmente fotos, de esta página de mi tío Polo Jasso. Ajá. Y pues obviamente, pues ahí, como no tiene un guión escrito, pues ahí me fui inventando mi historia cuando lo estaba viendo, porque nada más aparecían las primeras dos líneas de arriba en las fotos que vi en la Palomilla. Simón. Y en el último cuadro de la segunda línea, yo dije, no mames. No mames. Pero dije, no mames, Caifás, no seas pendejo, güey. ¿Cómo crees? Ajá. Que no se te suba el ego, carnal. Podría ser cualquier otaku, ¿no? No mames. Cualquier otaku ahí con una gorrita de algo, ¿no? Podría ser, yo creo que pensaste, no te emociones, dijiste, no te emociones, Caifás, quién sabe qué podrá ser, ¿no? Omitiendo lo de los otakus. Entonces dije, no, pues está chido, ¿no? Está chido, pero pues yo seguía regresando a esa imagen porque la vi posteada como 2-3 veces. Órale, Simón. Entonces ya después pasaron, pues, como 1-2 días después de que la vi en el Facebook y que me sale mi tío Polo Jasso con un tweet que decía... Polo Jasso, arroba cerdotado real, arroba dai-carmatron, Caifitas hace su cameo junto con Stanley en la última página de la guía de la pasada, arroba conquemx. ¡Órale! Amado, no solamente me ahogué en mis propias lágrimas, sino que también se me cayeron los calzones, carnal. Sí, pues es que pues aparecer en el Superintendente y en esta revista de la Conque, pues puta, cabrones. Yo creo que todo un privilegio, ¿no, Caifillas? Y aparte de que pues sales acompañado, aquí podemos ver al Maestro Nat también, ¿no? Al Maestro. Podemos ver al Maestro Nat unos paneles atrás. Podemos ver aquí a Sergio Aragones. Quiero creer que también el que está formadillo ahí de traje verde, pues podría ser Gantús, ¿no? Sí, podría ser Gantús.
Ándale, puede ser. Gantuza ahí formado para que le firmen su grupo, que pues es gran entusiasta del trabajo de Sergio y también son amigos. O podría ser el profesor Girafales, porque también como que se me figura un poquillo al profesor Girafales. Ese no, dibujito, ¿no? No, no es cierto, es broma, es broma. Es broma, Coneda, no es cierto, no es cierto. Y pues también estás al lado de Stan Lee, de Humberto Ramos, del superintendente, pero pues el máximo honor, perdón, a todas estas figuras, es estar al lado del pinche Tonalmelt, que creo que es el, creo que ese es el de las pistolas, el Tonalmelt, ¿no? Ay, no mames. O se parece, el Martian Killer se parece al Tonalmelt. A lo mejor ya la estoy cagando y en realidad Martian Killer existe, pero híjole, a mí se me... Yo quiero creer que es Tonalmelt. Es que, y estoy casi seguro que sí, amado, ¿eh? Porque ahí hay ciertas cuestiones que como que dices, este es muy jiribilloso, lo cual es todavía un honor más grande, amado. Porque ahí con mi tío Nat, Chimón, podemos ver atrás lo que podría parecer una silueta bastante jiribillosa. Y enfrente podemos ver cierta plumilla, ¿ah? ¿Eh? Ajá, exactamente, ajá. Y es que no mames, amado. La verdad, yo sí dije, no, pinche Caifás, que no se te sube el ego, carnal. No mames, no te emociones. Pero cuando lo vi anunciado precisamente por mi tío Polo Jasso, dije, wow, no mames, ¿qué hice para merecer semejante belleza? Es que ve, carnal, ve. No mames, yo estoy llorando otra vez. Y además te dibuja bien bonito, Caifás, porque a pesar de que no se logra ver todo el cuerpillo del Caifás, pues lleva ahí un suétercito como que de un color que a mí me agrada, sí, el pantaloncito de mezclilla y la expresión de ver de que pasó hecho madre, la expresión yo, está muy padre en la carita. Carnal, ¿dónde está mi cómic? O como así como, ¡hola, perra! Ah, no mames. Pero fíjate, amado, que lo que me gusta mucho es el detalle, porque tenemos un gorrito diferente, amado, porque como tú lo dices, el suétercito está chingón, pero esas orejitas vienen presentadas de una manera diferente, porque como se puede ver ahí, las patitas se amarran en el cuello como si fuera bufanda gorrito. Ándale. Ah, caray. A huevo, no, qué chingón. Está toda mal. Oye, Caifás, pero una duda. ¿Tú tienes un ejemplar de esta revista? ¿Qué crees que no, carnal? No es por nada, me dio pena preguntar en dónde yo podía conseguir uno de estos porque me dio la impresión que era pues parte de las cosas que encontrabas dentro de la convención. Ajá. Entonces dije, no, pues es que ya pasó, pues es que no lo voy a encontrar, ya para qué pregunto, ¿no? Pero pues si alguien tiene uno por ahí, tómale una foto, ¿no? Una foto sin flash. Pero entonces este no salió en la revista de la Conque, ¿no? Porque la revista de la Conque la vendían en Sanborns, ¿no? Mira, amado, a menos que haya yo tenido, porque sí tengo mis revistas de la Conque. Simón. A menos que haya yo comprado una donde la hayan arrancado principalmente esa página, pues no, en la revista de la Conque no venía. Órale, pues no, pues... Pero, híjole, no mames, amado, la verdad, sigo estando bien contento. Esta es una de las muchas cosas que me emociona de la Conque, que pues no fui, pero me llevaron en cierto tamaño pocket. Y la verdad, muchísimas gracias, tío Polo. No tengo cómo agradecerte, carnal. La neta, está muy chido y de verdad te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, baby. Pero pues tenemos que continuar con las carpetas. Y nos vamos con la carpeta número 30 que dice... 30, no mames. Con la carpeta número 30 que dice mi baby Raven... ¿Qué creen? Yo sigo trabajando en los skins porque como vimos en el último Jiribillard... Pues mi baby Raven estaba trabajando en juntar todos los skins, ya ves que les estaba dando color, como si fuera para un videojuego donde pues los ibas ahí, te los ibas ganando, ¿no? Simón, Simón. Entonces, aquí tenemos el Ultimate by Amado, con ese corazoncito tan jiribilloso, pero ve nomás qué bonito, carnal. Ah, huevo, no mames, está muy chingón porque, pues, este es el recuerdo del despertar de la jiribilla por Raven, y muchas gracias, Raven, está bien chingón este skin del Caifillas, que es anti-ice, anti-fire, anti-poison, anti-curse, anti-ohm, y antes... No, mira, este debería de ser de los skins más difíciles de conseguir porque es más, cabrón. Tiene jiribilla por dos, tiene más de 20 en ataque y más de 30 en defense. Ah, no mames, está chingón, ¿eh? Muchas gracias, Raven. Totalmente le atinó a mi estilo tan simple y sin cadera. No, aquí sí se ve que pues todavía sí está más larguito del tronco, ¿no? Muchas gracias, Raven.
pues a toda madre, ¿no, Caifías? La neta le está quedando bien chingón a Modo. Y no es por nada, sí que sí quiero terminar de ver los skins. Porque en el que sigue es precisamente otro skin. Chimón. Es el de Pijama Party by Saku Saku. Y pues ve nomás, Amado, ve nomás. Tengo el micrófono, tengo el mameluco, la ventana no podía faltar. Y las pecas, chido. Pero ve nomás. Más 10 de defensa, más 15 de no sé qué estamina. Dice. Y pues ve nomás, Amado, ve nomás qué bonito. Porque me encanta, Amado, que ve nomás cuánta belleza, pero la maldad ahí sigue, la maldad siempre está en la pinche ceja, chinga. La maldad en la ceja, la maldad en la sonrisa y la sombra de Diablillo, como lo hizo Patty Miyoko. Y pues no mames, qué chingón, muchas gracias, está Raven, porque chido. Está bien chido el estilo de Raven aquí, tan solo en estas dos ilustraciones, como que trata de representar estilos de dos personas diferentes, uh-huh. Pero con la onda muy característica de Raven y con pues, su toquecito de jirivilla personal. A huevo, y pues muchas gracias, Raven. Y pero tenemos que seguir con las imágenes porque mi tía Raven, órale, es bien jiribillosa. Y recordemos que mi tío Carlos Arispe, pues se dio cuenta porque no habíamos estado grabando, ¿verdad? Que nos fuimos de vacaciones. Y mi tía Raven le dijo: oye, amigo Carlos, ¿lo puedo iluminar? No, pues que sí, te lo mando para que lo ilumines más chingón. Y ve nomás, Amado, esa libretita que se veía ahí a la orilla del mar, ahora la podemos ver por completo porque ve, estoy bien quemado, pero lo estoy disfrutando, carnal. No mames, estás bien quemado, pareces mapache, Caifías, está toda madre. Y pues la gorrita es la que se está protegiendo los ojos de los rayos del sol, ¿no? Es que por eso se la puse a la gorrita, carnal, porque la gorrita no sé qué me llueve, hasta la lonjita la traigo roja. No mames, se ve bien cagado eso de que estés requemadillo por el sol, Caifás. Y pues no hombre, muchas gracias, Raven, está bien chingón. Y qué padre que estén haciendo colaboraciones entre ellos, ¿no? Sí, pues esto es lo que más me gusta. Esto, como tú bien dices, es entre Carlos Arispe y Raven, uh-huh. Y pues muchas gracias a los dos, de hecho un abrazo a los dos hasta Monterrey, los dos viven en Monterrey, y pues chingoncísimo también los detalles del pinche Jin y el Yang tachadón, ¿no? Porque sabemos dónde viven. Pero ve nomás, Amado, ve nomás. Te me estás ahogando en la arena, tienes un chingo de calor y te traigo unas chelas, carnal. Huevo. Y yo ya le bajé a la siguiente imagen, a la número 4, y ya vemos aquí al Caifías con unos tatuajes muy de alguna tribu hawaiana, muy onda surfer, está bien chingón. Y la típica frase de toda postal gringa y de algún lugar vacacional o de un pedo así, que dice: wish you were not here, biatch. Porque tú, perra, no tienes permiso de salir de la alteña, ¿eh? Pero fíjate, Amado, que uno de los detalles que tiene aquí de extra en esta imagen es el tatuajito que tengo ahí en mi hombro izquierdo. Ajá. Que a mí me gustaría pensar que dice K y K, pero también puede ser NSK. Será un misterio que solo sabrá el artista, pero pues qué chingón, se sigue viendo chingón, ¿no? Pero híjole, Amado, esta carpeta tiene tanta jiribilla como mi tía Raven, así que tenemos que continuar, porque precisamente este es uno de los las evoluciones en el trabajo de los skins. Y pues mira, Amado, aquí vemos en la carpeta de mi tía Raven una colaboración más, homie, en cuestión de los skins, porque este dibujo lo podemos ver en una de las carpetas de mi tío Mono, si mal no recuerdo, ¿Simon? En un jiribillard pasado. Ajá. Pero aquí, Amado, el color, el extra sugar, pues se lo da a mi tía Raven, porque tú sabes que si alguien es chingón para los skins, es mi tía Raven. Está bien, bien padre. Y pues sí, como dice Caifitas, la idea de un Caifías con estas garras y este estilo de Wolverine, pues fue como del Mono, y ella pues ya lo aterrizó o lo hizo en su estilo, ¿no? Y aquí podemos ver pues como que el proceso de ir haciéndolo, ¿no? Desde, me parece que es el boceto rápido a lápiz hasta irlo digitalizando y metiéndole el color, ¿no, Caifías? Y tengo que decirlo, Amado, no recuerdo más que una vez haberme visto con cabello café. ¡Órale! ¡Oh, qué chingón! Es que pues eres como un Logan Caifiano, ¿no? Es que ven nomás, Amado. Estoy a punto de poder levantar la media tonelada como Wolverine. Y está bien padre las garras, ¿eh? Las garras sí se ven pues como peligrosonas, se ven chidas, me gusta. Sí, la neta está muy chido, Amado, porque, híjole,
Es una mezcla perfecta entre ternura y peligrosidad. Por tus venas corre el Caifás Dantium, ¿no? Bueno, no corre por las venas, pero pues corre por ahí, ¿no? Tienes Caifás Dantium adentro. El chiste es que es chingón. A huevo. Y pero la playerita de NSK igual, ¿eh? Un buen detalle. Sí. Y, híjole, amado, no sé por qué, pero me siento vestido muy formal. Pues eres Logan, está chingón. Pues ni tan formal, porque es como que botita, motociclera y los jeans, y pues no tan formal, ¿eh? Más bien yo veo, que es como una onda muy biker por la cadenita y la chamarra, ¿no crees? Es que luego salgo sin cadera, como tú comprenderás. es que las cadenas son para los motociclistas, para que no se les caiga la cartera mientras van en la moto, ¿eh? ¿Es en serio? Sí. Es que luego me metas cosas, amor. Entonces, pues sí, eres más acá como rebeldón, ¿no? El rebelde de la plumilla. Ah, caray, no mami, no. Ah, tampoco. No habías captado quién era el rebelde de la plumilla, ¿verdad? Me fui, pues, hasta que dije, no, este cabrón me dijo por ahí que pasara. Pero tenemos que continuar con esta carpeta tan jiribillosa, amado. Oh. Ah, caray, no sabía que te gustaban las tangas, ¿verdad? Órale, no, pues se ve bien chingón, está muy muy padre esta versión de nuevo en toda esta onda que se dio de universos alternos donde tenemos diferente sexo y el amado está atractivón, ¿eh? Amada está atractivona, ¿no? Híjole, amado, a mí lo que me... Amado, ¿qué pasó con el hashtag dinero, por favor? Que puedo ver ahí cerca de tu ronco pecho. Creo que yo hasta les dije alguna vez que me iba a tatuar hashtag dinero, por favor, ¿no? Todas estas frases que ya son parte del universo NSK Boom, que pues nos recuerdan a Marianita cuando en lugar de ayuda o auxilio o fuego, no, dinero, por favor. Lo que sí, amado, nunca pensé es que te ibas a tatuar cierto personaje sin rodillas cerca de tu nalguilla. Es que creo que también alguna vez mencioné de un tatuaje de la sociedad secreta karmatrónica, ¿no? Me parece que era... Que viera la nalguita para que nadie lo viera. Ajá, que viera la nalguilla para que nadie lo viera. Entonces, muchas gracias, Raven, no solo por tomarte el tiempo de hacer estos dibujos tan chingones, sino por escucharnos y por también por la amistad. Raven es a toda madre. Y pues yo creo que todos la conocen. Raven tiene hasta varios fans por aquí. Y pues un abrazo para Raven, ¿no, Caifías? Sí, la neta, sí, aparte mi tía es bien chingona. Es bien buen pedo. Y esa vez que nos acompañó en el programa de la Conque, dije, no mames, sí, es bien buen pedo. Ah, bueno, pero a ver, Caifías también en versión mujer está chido, ¿eh? Está guapetona, ¿eh? Obvio, amado, tengo cara de loca. Tengo carita de loca, la mirada perdida, pero la ceja malvada, lo cual quiere decir que somos chingones. Ah, bueno. Mientras tengamos ese toquecito de maldad, ya la hicimos, baby. Pero, híjole, la verdad, mi tía Raven siempre sabe cómo ponerle un toquecito de jiribilla, porque si arriba tenía yo la mirada perdida como que abajo, dije, ya valió, porque hasta mi gorrito de perrito ya perdió ahí un ojito como de guiño, guiño, y el lollipop. Pum, 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 pum. También no sé si esto sea referencia a eso de cuando estuvimos cantando aquí Lollipop. Sin embargo, pues está muy chingón. Y pues no sé, a la gente que es entusiasta de los dibujitos sexualizados, pues ahí está el Caifás, ¿no? Ay, no. Fíjate, amado, que me encantaría darte la razón en cuanto al Lollipop. Ajá. Pero no, carnal. A ver, cuéntame. No mames, amado, es que lo más seguro es que en este video lo vayan a ver. Pero hay la inspiración para este Caifitas en particular. ¿Simón? Es gracias a Mariana. Oh, ¿cómo a la fue eso? Cabeza. ¿A la cabeza? Hay una foto parecida a este jiribillo tan bonito, así como que con una paleta involucrada, creo, y es acerca de la cabeza. Y Raven dijo, no, pues el Caifás se vería mejor que tú en otro mundo, y pues aquí estoy. Lollipop cake. Esa foto de la cabeza comiendo, pero está así como haciéndose la sexy la cabeza con su paleta, ¿o cómo? Creo que sí, la verdad es, sí vi la foto, pero no la recuerdo bien. Ajá. Pero creo que sí. Ay. Sí, yo también pensé lo mismo. No, pues está mucho mejor la versión de Raven y pues qué chingón, ¿no? Sí, la verdad es que sí está muy chido porque aparte de dejando de fuera la inspiración, ¿verdad? Me gusta que pues tengo más de 125 pecas en mis cachetitos. Aparte ve el ojito así como coqueto. Y pues mi gorrito te hace guiño, guiño. Y no es por nada, amado, pero siempre saben cómo darme una melena chingona. A huevo. Buen cabello y sobre todo buen color. Y pues gracias, ¿no?
¿no, Kaifi? Sí, la neta, sí, muchas gracias, mi pequeñita River. Porque la neta, Amado, tengo que decirlo porque así lo pienso. ¿Simón? Raven es una de las que siempre está al tiro y saca la jiribilla con la referencia y... Es una de las que he visto que más se pone a colaborar con los muchachos en cuestión del color y eso me gusta mucho. Ey. Porque pues como que hace que te involucres más, ¿no? Ah, bueno, y pues no solo está al tiro en eso, sino que también pues siempre es una buena compañera con todos, no voy a decir por qué, pero por ahí, por algunas cosillas que me constan, siempre es como que pues una muy buena persona. Agradecemos mucho su jiribillar, su amistad y también todo lo que hace aquí en NSK y lo que hace también en el grupo, ¿no? ¿Qué fíes? Sí, la verdad, sí, no tengo cómo agradecerte, mi pequeñita Rebel, que tomes tanto tiempo de tu tiempo libre, por así decirlo, para apoyarnos y para estar aquí en la jiribilla. Y la verdad, muchísimas gracias, baby. Muchas gracias, Raven, un abrazo. ¿Y qué más, Kaifías? Y pues fíjate, Amado, que pues regresando al punto de que mi tía Raven tiene muy buen oído, Amado. Simón. Let your jiribilla soar, baby. Porque yo alguna vez dije en un programa, Amado, no me acuerdo por qué salió, ajá, pero yo te dije algo así como de, no, Amado, pues yo todavía ni nacía, yo andaba volando ahí por el universo. Y mi tía Reven dijo, sí, volando por el universo, cabrón, pues toma con tu patita de con tu piernita de pollo jiribillesco y pues vete a volar por el universo en lo que cuajas, cabrón. Ay, Caifillas, ahí todavía no cuajuaba. No cuajaba. Pues sí, ¿sabes de dónde es esta referencia, Caifías? Es cuando Homero trata de acordarse de su nombre, ¿no? Algo así de... ¿Homero J? Pues si resulta que es lo mismo, ¿no? Muy chingón y pues también qué padre referencia de los Simpsons, ¿no? Sí, claro. La neta sí, me gustó mucho. Me dio como que mucha ternura, Amado. No sé si era porque ahí la carita jiribillosa con los cachetotes o por los colorcitos o una mezcla de todo o porque simplemente lo hice a mi pequeñita Raven. Pero la verdad sí... Sí, chingona mi tía, porque hablando de las colaboraciones que se avienta mi tía, recordemos el jiribillar de uno de nuestros homies que ya vimos su carpeta, de Leo, pues ve, homie, esto es el último, el toquecito de su espolvoreadita de jiribilla que le dio mi tía Raven a esa colaboración, porque aquí podemos ver que... No, esa es tu voz, carnal. Ay, a ver, ¿eso es qué? Esa es tu voz, pues lo escribió mi tío Arispe, pero tú léelo. A ver, ya estamos en la 9, ¿no? Le bajo a la 9. A ver, lo más poderoso es aquel que le parte los hijos a todos los demás. Arispe 75-23-35, condenado. 25-35, carnal. Te digo que ya es de noche por acá. Pero mira, Amado, si mal no recuerdo, mi tía Raven lo empezó a llamar, ¿cómo se llama? El manual del guerrero, no sé qué, era como la versión troll del manual del guerrero Kundalini, no os voy a mentir, no me acuerdo cómo le puso el nombre completo, pero aquí el color y los detalles está muy chido, porque aquí dice mi tía Raven, el troletariado, y ve qué imagen tan más ensoñada que... Está muy muy chingón, aquí pues ella ya le metió un poquillo igual de diseño y todo onda como color sepia, me gusta un chingo, y pues insisto, lo que mencionábamos, de que qué padre que colaboren entre ellos, ¿no? Qué padre que colaboran entre ellos, y pues a mí me sigue llamando mucho la atención esa sombra que está detrás de todos, pero pues está padre, está chingón, y pues el maestro Nat, ¿no? El maestro Nat resalta un chingo, y pues estaría chingón, siempre hemos dicho, y siempre todos ustedes nos han dicho que cuando invitamos al maestro Nat, pues pues creo que por ahí ya podría ser que tengamos contacto con él, y pues si ustedes quieren al maestro Nat, pues pidan en los comentarios y pues a ver si maestro Nat alguna vez ve esto desde otro lugar cósmico del cosmos calmatrónico, y pues se anima, ¿no, Caifás? Y sí, mi tío Nat ya se animó y dice, no, pues qué pedo, no se preocupe, tío Nat, usted aquí es bienvenido las veces que quiera. Pues un saludo y pues chingón, muchas gracias por este mashup del troletariado, ¿no, Caifías? Así es, homie, pero vamos a continuar con la imagen número 10, porque esta es una de las últimas cosas que vi o que recolecté del Twitter. Y el tuit decía de, no, pues aquí mi tío, que bueno, no decía mi tío, ¿verdad? Ajá. Que Carlos Arispe la hace pensar, algo así más o menos, te lo estoy diciendo entre líneas, homie,
Pero ve nomás, esta imagen precisamente salió gracias a la historia que mi tío Carlos me dio a mí en el origen de NCK. ¡Órale! Porque nosotros ya lo leímos y varios de ustedes ya lo habrán leído. Y pues esta es la versión, lo que la imaginación de mi tía Raven pues logró cuando leyó que ciertos lobos, ciertas cuestiones y el caifás involucrado y ¡ah, caray! Ve nomás. Que ya había dicho que estabas criado con lobos, algo así, ¡carajo, ¿no? Amado! ¿Qué te he dicho sobre los spoilers? ¡Ah, perdón, perdón! Perdón, es que me quedé apendejado con esto. Es que esta ilustración hace que me pase lo mismo que con el trabajo de César Arán, porque se ve bien padre el caifita sobre estos lobos que me da la impresión que son una especie de lobos o híbridos de otro planeta, ¿no? Entonces está muy chingón. Eso también explicaría el porqué de la cabeza tan regordeta de caifás, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el güey es de otro pinche planeta, como los que parecían Ewoks, pero que no eran Ewoks, de los Thundercats, que eran como una mezcla entre Ewoks y robots, que tenían un foquito por boca, algo así, ¿no? Algo así en caifías. Está muy, muy chingón, Raven, porque pues sí, te digo, hace volar mi imaginación, me hace pensar que antes de que el caifás fuera un piloto de mecas, pues se crió con lobos y con este tipo de animales híbridos, y que pues de ahí que fuera tan varas y que fuera tan cabroncillo, ¿no? Soy una especie de ayuda intergaláctica. Aparte, no sé por qué, pero me gusta mucho que por ahí se ve mi rabito, güey. El rabillo del Caifás, no, pues muy chingón, ¿no, Caifás? No sé por qué, pero me recuerda a Goku cuando le salió su colita. Pero no manches, la verdad, eres bien chingona, pequeñita. Ve, ¿cuántos estilos hemos visto? Su manejo, a mí me gusta mucho el manejo de color que tiene Raven, amado. Y hablando de los estilos que puede manejar, mi tía Raven tiene powers porque la última imagen, Homie Invaders, Sims in the House, y somos tú y yo, y ni Matt Groening ni Oscar González lo vio. Amado tiene el Eisner, baby. Ah, huevo, y con toda la risa del Invader Sim, ¿no? Porque así se reía, así, echándose para atrás y con la boca bien abierta y jaja. Creo que de hecho en nuestro soundboard tenemos un sonido de Invader Sim. Ahora vamos a probar. ¡July! ¡July! Ahí está la voz de Sim. Y puta, qué chingón. Pues sí, otro estilo más que maneja Raven. Y aquí el Caifías, pues podría ser una especie de girl, ¿no? No es por nada, amado. Es mi personaje favorito, así que yo las veces que quieran puedo ser girl. Ah, huevo, qué chingón. Muchas gracias, Raven, sobre todo por por lo que ya te dijimos. Muchas gracias por tomarte el tiempo y por escucharnos. Pero muchas gracias por ponerme ese Will Eisner en las manos, ¿no? Fíjate, amado, que en este programa en particular, y estoy pensando que posiblemente para el siguiente giribierto, ni terminamos este, ya estoy hablando del siguiente, el Will Eisner va a estar bastante tiempo en tus manos, ¿no? Porque mira, amado, si mi tío Arispe ya te dio el sellito de buen trabajo, ¿cómo chingados no te íbamos a dar el Will Eisner? No, hombre, muchas gracias, condenados. No me lo merezco, condenados. pero pues, híjole, no me gusta decirlo, pero entonces de ahora en adelante, pues soy ganador de un Will Eisner, condenados. Que es como si fuera el cómic, que es como si fuera el Oscar en el cómic. En los cómics, muchas gracias. Y oiga, no mamen, ¿ya vieron los anuncios de Kabun Media, güey? Eso donde anuncian a Oscarito para la fil como por primera vez el ganador del Oscar, Amado Tron. Pero bueno, pues eso ya lo estaremos hablando en otro momento. Vamos a apurarnos con todo este jiribillar. Tipo Raven, un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pequeñita, de verdad te lo agradezco mucho. Eres bien chingona, la verdad. Si yo fuera niña sería como Raven. A huevo. Pero tenemos que continuar con las carpetas y nos vamos con la carpeta número 31. Así como si nada, llegamos a este número tan grande. Ajá. Y dice mi pequeñita Romy Villamil. Buenas noches, pequeñita. Fíjate que varios de ustedes saben que a mi pequeñita Romy Villamil y a Hawk, si ¿sí se dice así? Bueno, ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Porque tengo problemas de pronunciación a veces. Nos entrevistaron en el diario de Charlie. Chimón. Y hace poquito me volví a echar la entrevista. Y aparte de que me manda a saludar, me gusta escucharla, me gusta su voz. Se escucha muy bonita. Y la verdad, muchísimas gracias por los saludos, pequeñita. Y la verdad, híjole, muchísimas gracias, todavía más gracias
por estos jiribillards, ve nomás qué bonitos, ve sí, nomás. En esa entrevista con Charlie, donde hablan de Conexión Manga, pues te mandan muchos saludos al Caifillas. Sí, nos mandan saludos. Sí, muchísimas gracias, Romy, un abrazo también para Hawk, y tienen muy buena voz los dos, deberían aventarse un podcast ellos dos, aquí pues en NSK les hacemos la recomendación y nos vamos a levantar el ego, si es que algún día hacen podcast ellos dos, en decir que pues ellos nos escuchaban y en decir que pues aquí nosotros también cooperamos un poco porque les dimos el tip de que hicieran como Oscarito, ¿no? Les dimos el tip gratis de que hicieran un podcast porque ambos tienen una voz muy chida, muy padre, son muy amenos y pues si no han visto esa entrevista que le hacen a Robbie Viñavil y a Jorge, a Hawk, pues chéquenlo ahí en el diario de Charlie, ¿no? Que por cierto hace poquito le hizo una entrevista a Jorge Break, ¿no? Iban a estar hablando de Meteorix, me parece. A mí me llegó la alerta a mi teléfono, pero pues estaba trabajando, no lo pude ver. Y ¿tú no lo viste la entrevista a Jorge Break? Fíjate, Amado, que yo me ya ves que tú me dijiste, van a entrevistar al tío Break. Ajá, sí. Me pinche emocionado, ¿no? Y sí lo estuve checando. Desafortunadamente llegué al final de la transmisión y pues no pude escuchar mucho. Y estuve esperando a que lo subieran, pero pues no sé si está en privado o qué pasó, pero pues el video no está. Sí, ya no estaba. Y me perdí la entrevista desde el principio, pero lo que escuché estuvo muy bueno. Igual mi tío Jorge es bien chingón, es bien ameno. Órale, qué buen pedo. Fíjate que yo la verdad solo me di cuenta de que estaban transmitiendo, no lo pude ver. Cuando lo intenté ver, porque yo veo pues mucho las entrevistas de Charlie, pues ya no estaba, no sé qué habrá pasado con esa entrevista, ojalá lo suban, porque pues sí me da curiosidad y me gustaría saber más sobre Jorge Break, y pues pues ojalá que, a nosotros nos gustaría platicar con quien se deje, ¿no? Pero pues ojalá también que algún día Jorge Break pudiera venir a hablarnos sobre todo esto que sucedió pues con los supercampeones del fútbol, y bueno, con el cómic de supercampeones, y con todo esto de que Guachito dice que sí dibujó, que él es el oficial y la chingada, estaría muy padre. Pues un saludo para Jorge Break, pero pues no nos desviemos, pero ya nos desviamos, a nosotros se nos va el pedo. Aquí vemos este jiribillar de Romy Villamil, muy, ¿cómo le dicen? Muy kawaifas, muy kawaifitas, también con las cejas malignas, kawaifas, ya es parte de la ficha del personaje, ¿no? Pero fíjate, Amado, que no sé por qué, Amado, esa pancita me gusta, porque se le ve bien tierna, pero se ve como malo, se ve como chingón, se ve como que le acabo de meter un disfrute expo de perra por las nalgas al Robbie, y no es que lo esté disfrutando mucho, pero yo sí. Ah, no mames, justo en las entrañas del Robbie, disfruta expo de PH. Y qué bonito, qué chingón estilo que tiene Romy, sí. Y qué bonita la carita del Caifías, a pesar de que pues se ve demasiada maldad, un estilo muy muy padre de Romy Villamil, y pues muchísimas gracias, ¿no, Caif? Sí, la verdad, no, fíjate, Amado, que me sorprendió muchísimo, porque nunca pensé que mi pequeñita Romy se fuera a aventar un Caifás. Y cuando, si mal no recuerdo, Amado, yo lo vi en el Facebook primero. Y me sorprendió mucho verlo. Y ya después, cuando vi el segundo, que decía mi tía Romy, Caifitas no me deja trabajar. Y yo me dije, no mames. Porque otra vez, Amado, a mí me sorprende cómo tienen esta facilidad de aventarse dos estilos diferentes, o más de dos. Y ve nomás, Amado. A ver, ya nomás. Estamos viendo la otra, ¿dices, Caifías? Sí, sí, sí. Ah, mira, qué chingón. Este es el estilo que a mí también me gusta. Un estilo, pues, como que más antañito, ¿no? Y aquí se ve, por eso que dice que no lo dejaba trabajar, se ve. Se ve al otro lado como que a lo mejor parte de su trabajo, ¿no? La orillita. De repente me atrevo a imaginarme a Romy trabajando y se distrajo un poquito y se puso a hacer un caifitas por ahí, ¿no? No, hombre, pues qué chingón, muchas gracias, Romy. Qué padre ver su trabajo, ¿no? Sí, y de verdad, no saben, muchachos, de verdad cómo me emociono, porque pues es que ve el primero, ve todos los detallitos del primero. ¿Simón? Y me da la impresión, ¿no? Que de repente como que se sentó y dijo, no, pues voy a hacer un Caifitas así chingo, como que se le vino la idea. Y voy a hacer un Caifitas chingón. Y después vemos el segundo y es como de, ay, estoy trabajando. Pero de esas veces que estás haciendo algo, pues de como que quieres descansar tantito para distraerte y seguir chingón. Y hay un Caifitas y dices, no mames, qué buen pedo, porque pues nosotros nada más nos divertimos todos juntos. Y pues, qué bonito, ve. A huevo, muchísimas gracias, Romy, está bien chingón y pues un abrazo, ¿no? Sí, la verdad, mi pequeñita Romy, eres bien buena onda y no es por nada, se te estima mucho a ti y a mi homie Hawk, y muchísimas gracias por tanta jiribilla, condenados. Pero tenemos que continuar con las carpetas, homies, y nos tenemos que ir a la carpeta número 32, que, ¡ah, caray, homies!
Miren, en esta carpeta vamos a ver varios jiribillards que ya vimos antes a color, pero de mi buen amigo Wolfie es donde salió el original. Ajá. Y, ah, caray, si alguien recuerda que mi pequeñita Katy me llevó cierta hamburguesa jiribillosa, es porque fue gracias a mi buen amigo Wolfie. Bueno, más con nada. Ah, huevo, está muy, muy chingón. Ya lo habrán visto, pues, en tu tarea, ¿no, Caifás? ¿Cómo le pusiste proyecto Caifiana, Obit? El proyecto Caifiana del Caifitas. Y, pues, en realidad no habíamos puesto esto en ningún jiribillar todavía, nos estábamos esperando, uh-huh. Pero el Caifás lo usó para hacer su tarea y aquí podemos verlo en lápiz, ¿no, Caifías? Oh, sí, y así fue como lo vi la primera vez y dije, no mames, está bien chingón, porque incluso a lápiz tiene su jiribilla, Mario, hey. Puedes ver todos los detalles todavía, pues así como que el borroncito y aquí se lo cambio, puedes ver como que ese tipo de cambios en el dibujo, pero ya después cuando lo vi a color dije, ah no mames, y qué bonitas colaboraciones están haciendo, y mi buen amigo Wolfie sabe cómo captar una imagen de amor. A huevo, muchísimas gracias a Wolfie, como bien dice el Caifás, captó toda una imagen de amor. Yo creo que la mayoría de ustedes ya está familiarizado con esta imagen, y en esta carpeta viene también a color, ¿no, Caifitas? En esta carpeta, pues es que, no manches, se ven bien bonitos, amado. Y hay algo que me gusta mucho de mi buen amigo Wolfie, y es que le toma fotos a los dibujos, o sea, no es que así como que lo escaneó, sino la foto, y me gusta mucho porque ya después, como ya lo vimos en la carpeta del Jonas, quedan a color y lo ves completamente diferente porque obviamente cambia la textura de la hojita a pues el digital, y es una de las cosas y de los detalles que me gusta mucho de la carpeta de mi homie Wolfie, que lo podemos ver la foto, la hoja, la textura diferente, así como en la siguiente imagen, que es la número 2, que también es una foto, amado, y bueno, más que chingonería. ¡Qué chingón! ¡Chispiajos! ¡Jiribilla! Entonces aquí eres como que un alienígena parasitario que sale de las entrañas de los caritos. Como parasitario. Podría ser muy jiribilloso, pero parasitario jamás. Y qué chingón, porque mira, puta, esta imagen está llena de jiribilla. Atrás podemos ver a Marianita, me imagino que por esa figura esbelta, ¿no? Que tiene igual a este... Otro parásito. Otro parásito, otro alien en la cara. El guachito ve donde tiene que esté muy cerca de la nariz, ¿eh? Ah, no mames, amado. Son como 3 gotas de agua. No mames, amado. Pero es que mira, qué bonito. Porque el guachito tiene como que más preocupación, más cara de preocupación que Susana. Porque Susana es como de, ay, otra vez el boquete. Y guacho es como de, por Dios, maestro, ¿qué pasó? Oye, sí, cierto. Está saliendo. Tú sí le estás dando en la madre a su boquete. Terminando con Oscarito. Y yo también ando por ahí. Ahí estoy en la cajita de NCK, ¿eh? Y fíjate, amado, ¿no será que yo entré al cuerpecillo de Oscar por ese pollito que trae tu cara? Ándale, que yo le eché una espolvoreadilla de jiribilla al pollo mientras lo preparaba, y pues iba a nanotecnología que se convirtió en Caifás en las entrañas de Oscarito, niña. Pues eso sí que es parte de la teoría de la conspiración que se maneja aquí en ese caso. No mames, muchas gracias, Wolfie. También un humor muy chingón el de Wolfie. Sí. También he tenido la oportunidad de platicar de repente con Wolfie. Pues un abrazo, carnal. Y pues muchísimas gracias, ¿no, Caifás? Y ahora sí que con la caca no podía faltar, ¿eh? Pero continuamos con las imágenes de mi buen amigo Wolfie, amado. Y mira, las últimas imágenes que vamos a ver aquí, Simón, son los avances que se hicieron para un jiribillar. Ajá, sí lo ubico. Que, híjole, está muy chingón ese jiribillar, que por cierto ya lo vieron, pero vamos a ver cómo empezó. Okay. Porque lo primero que vi, amado, fue estas primeras dos caras que ve nomás, amado, somos guapos, somos apuestos. No, nadie no lo puede negar. Entonces, esta fue la primer parte del jiribillar que vi. Somos tú y yo, baby, a lápiz, la foto de la hoja. No sabes cómo me gusta que le tome fotos a sus hojas, no sé por qué. Simón. Pero en la segunda imagen ya podemos ver un poquito difuminado el jiribillar completo. Ajá, sí. Y ahí más o menos los que más, o por lo menos yo, los que más logro distinguir es a mi tío Berti, es a mi bello monito, un poquito a Don Monero y un poquito a mi tío Nat. Simón, pero a ver, vamos a ver la siguiente para ya verlos a todos. Ah, no, todavía no, ¿verdad? No, porque este fue otra parte que vi después, que ya vemos aquí a Oscarito. Ajá. En el planeta invendible con Doña Argonauta Neurótica, y este fue un pedacito que no me vas a creer, amado, no pensé que fuera
todo parte de uno de solo. Algo, ajá. Ajá. Entonces, después de este, vemos el siguiente que ya está terminado. ¡Órale, Simón! Y aquí es donde empiezan las colaboraciones entre los muchachos, Amado, porque hasta donde yo recuerdo, aquí termina Wolfie. Ajá, Simón. Y en la siguiente imagen, la tinta es de mi tío Chemo Nox. ¡Órale, qué chingón! Y no solamente eso, Amado, vamos a hacer la comparación de Wolfie a lápiz. Ajá. Y de Chemo Nox. Y ahí mi tío Wolfie decía que Chemo Nox era la tinta y había agregado ciertos detallitos. Simón. Porque en la tinta ya podemos ver un cierto reacomodo en, ajá, las imágenes de los personajes, y al fondo tenemos pues la referencia de Doctor Strange. Sí. Y no solamente mames. Eso, Amado, le da el honor, bien mamón, ¿no? Le da el honor al body de ser parte de este jiribillar, porque no es por nada, Amado, es la primera vez que veo a body ser parte de un jiribillar. Pues el body también es parte de todo este desmadre, como ya lo he dicho. Es como todo, Amado, también se ha vuelto una parte, si no fundamental, bastante importante. Simón, y pues aquí lo vemos muy contento por primera vez, ¿no? Así que el Buda sonriente. Pues, arriba trae al Samet medio adormilado, medio huevoncillo, ¿no? Medio ensoñado. Y no solamente podemos ver a Body y a Samet, sino también vemos en la parte de atrás de Don Monero, podemos ver al Wolverine Gate. Ajá, Simón. Más arriba y por mi orejita arriba de Don Ripper, a mi tío Humberto. Ajá, huevo, a mi amigo Humberto. Y pues ahí ya podemos ver a mi tío Martín, a mi tío Luis Gantús, está mi buen Rodo, está Verte. Obviamente ya podemos ubicar bien a mi Katy Bebé ahí con esos ojitos como, pues ya sabes, ¿no? Ajá. Y pues ahí por tu brazo, Amado, ¿quiénes están, homie? Pues por mi brazo están los personajes de la señora Argonauta Neurótica. Se ve luego quiénes son, ¿no? Es como que el Nariz, como que el Guacho y como que Marianita, Boludo y pues puta, todos los personajes tan chingones de la Argonauta Neurótica. Y pues como bien dijo Caifita, Rodo, Don Vertebreaker, está a toda madre, Caifás. Y la infinidad de detalles, porque hasta nos encontramos el OVNI Discoteca, baby. Ah, huevo, a ver, el OVNI Discoteca, pero no solo uno, sino toda una flota de una naves soyúas discotequeras, ¿no? También cerca de Oscarito podemos ver como que sus pinches mascotas. Ah, no, uno es como que Jiba y el otro es el Robby, creo, ¿no? El Pacatelitas. El pinche Pacatelitas. Y puta, está toda madre. También esto es algo que se vería muy chingón en mi pared. Y pues muchísimas gracias. Y también ojalá le puedan decir a Rodo, porque luego Rodo por ahí dice que no lo ponen en los jiribillars. Ah, sí, sí. Y aquí sí podemos verlo en su versión de Rodocop, que está muy chingona, ¿no? No podía faltar mi buen Rodocop. Pero fíjate, Amado, que ahí no termina todo, porque en esta carpeta precisamente de mi homie Wolfie, podemos ver en la última imagen, está todo a color. Oh, y mira, posiblemente me equivoque, pero estoy casi seguro que no, cabrón. Ajá. El dibujo, la idea original es de mi buen amigo Wolfie. Simón. Pinta y ciertos detalles escribiosos de mi buen Chimonox. A huevo. Pero el color es de mi baby Raven, ¿ah? ¿Eh? Oh, qué chingón. Está muy chido el trabajo, cómo se fueron ahí haciendo ciertos detalles por parte de uno, la idea de otro, la espolvoreadita de jiribilla de nuestra pequeñita. Está muy chido ver cómo pueden trabajar más de uno, más de dos, y con tres, y quién sabe cuántos más. Imagínate, Amado, imagínate lo chingón que podría llegar a hacer algo trabajando todos juntos. Si así, trabajando mis tres tíos, ve nomás qué chingonería. No mames, qué buen color de Raven. Y pues bueno, todos haciendo su parte, y que es muy importante para toda esta composición tan chingona. Me gusta también un chingo el detalle del cinturón de Don Monero enmascarado. Uh-huh. Y pues la naricita de la naricita de Gantús, así como que un poquito rosadilla, ¿no? Resfriadilla, muy muy padre. Y el body, la playera del maestro Nat, igual me gusta un chingo, se verían chingonas unas de NCK. Y pues Raven, de nuevo muchas gracias también a Chemonox y a Wolf. Sí, la neta, y aparte, Amado, es la primera vez que veo tan descubierta a Don Monero. Ándale, sí, esta es una versión nueva de Don Monero. También no sé si mencionamos también al monito, el buen monito está aquí. Sí, a mi bello monito. Y también mencionamos a Don Ripper, ¿no? Que aquí, ¿sí?, esta sombra Don Ripperiana grabando y dejando testimonio o
grabación de todo este pedo, ¿no? Porque no podía faltar mi tío Don Ripper, pero híjole, condenado. Entonces, la verdad, esta es una de las carpetas que me da mucho gusto ver, porque pues trabajando todos juntos, bien jiribiosos, y ver que se llevan bien, la verdad. Híjole, qué bonito, y qué bonito ser parte de todo esto. A huevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, mi buen amigo Wolfie. Muchas gracias, Chimonox. Muchas gracias, pequeñita Raven. Pero tenemos que continuar con las carpetas, condenadotes. Y es que, híjole, ustedes saben, ustedes conocen la jiribilla y saben que es gratis, condenadotes. Pero nos vamos con la carpeta número 33, y dice mi homie, ex Bedux. Híjole, qué chingón, si, ¿eh? Si su tío es Humberto Ramos, pues este chamaco está lo más cerca de ser, pues, el Spider-Man. Y continuamos con el micrófono siendo un medio de transporte. Es mi vehículo, porque ve nomás, carnal. Vehículo y arma, ¿ah? ¿Eh? Obit, soy peligrosísimo con el micrófono. Y no es por nada, carnal, pero qué piernotas me diste. Porque es de las pocas veces que salgo en short, pero pues con esas piernotas, pues, híjole, saldría yo hasta en calzones, ¿no? Oye, está muy, muy padre. Este es como que un dibujo más realista. Sí. Está bien padre la carita del Caifás, del brillo en los ojos, como el brillo que tiene como el brillo que tiene Antonio Banderas y el tomatito que hicieron los Kabooms, ¿no? Ay, no, este dibujo sí está chingón, ¿no? Como esas chingaderas del tomatito o la abejita chocomiel. Me gusta mucho que pareciera de repente como acuarela o pareciera Prismacolor. Se ve muy, muy padre. Muchas gracias, ex Bedux. Y chingoncísimo, ¿eh? Aquí de nuevo el cabellito azul. Y sobre todo me gusta que se ve fluida la posición, ¿no? Se ve, ¿sí?, como que de verdad está ahí colgando, como esa escena de, no sé si fue la primera o cuál fue de las películas de Spider-Man, donde le da un beso a Mary Jane, ¿no? Ay, en la primera fue con Kristen Dunst. Pero fíjate, Amado, lo que me gusta es que la diferencia de textura entre el Caifitas y el fondo sí parece como que tuviera movimiento, esa fluidez de la que tú hablas. Y no es por nada, mi buen amigo Xbedux, pero ¿dónde consigo un hoodie como ese que tenga las orejitas y que diga NCK? Huevo, está toda madre. Muchísimas gracias, Xbedux. Muchísimas gracias, condenadote. La verdad, ustedes saben cómo hacer los Caifitas chingones, ¿no? Tengo superpowers, soy guapo, tengo piernota y no tengo cómo agradecerlo, condenadotes. Pero nos vamos para la siguiente imagen, condenadote, Amado, porque te metieron. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Te acuerdas cuando en la primaria me perdiste el libro que te presté, Piach? Bienvenido a tu cinta. Y yo creo que esto hace un poquillo de referencia a ¿a cómo se llama este pedo? La verdad yo no lo he visto, pero 13 Reasons to Die, algo así se llama, o... Why? 13 Reasons, ok. Yo no lo vi, pero me eché el podcast de Carlos Arispe y creo que también era con Ernesto de la Vega sobre del programa. Sí. La verdad no lo he visto, pero me imagino que a eso se refiere con cintas, con tapes. Por ahí le he de haber dejado el tape a alguien, ¿no? El fondo de la escuela, que diga ahí Flexflix. Flexflix. Que diga ahí Netflix, eso es lo que me remonta. No he visto la serie, no entiendo muy bien la referencia, pero pues qué chingón que ellos sí se acuerdan de la referencia de mi pinche libro que presté y que me lo regresaron todo calificado y me metieron en un pedo. Y también aquí el casco me recuerda como que un pescadito de esos, no sé cómo se llaman, pero son unos ojones y labios, con labio pronunciado, y muy chingón, muchísimas gracias. Pues fíjate, Amado, yo no me acuerdo del pescadito, pero me acuerdo del Pokémon. A huevo. No, pues está a toda madre, Xbedux. Esto no solo es un jiribillar, sino también es una especie de meme de NCK. Y pues qué chingón, de verdad, muchísimas gracias, te quedó a toda madre. La verdad es que, fíjate que mi Xbedux es bien jiribilloso. Y hay un jiribillar de mi Xbedux que yo vi, que sí guardé, pero que también vi que borró. Y lo habrá borrado por ciertas cuestiones, así que tampoco lo agregué. Ah, ok. Pero, pues yo también estoy al pendiente de mis homies. Y hay que estar pendientes uno de los otros, porque, híjole, condenadotes, de repente ponen unas cosas que o son algo bastante jiribillosas escritas, o son unas bellezas como todas estas. Ah, huevo. Así que, mi buen Xbedux, muchísimas gracias, condenadote, te lo agradezco mucho. Y pues igual me gusta de repente ahí pasarme, porque si es bien jiribilloso, condenado. Bueno, muchísimas gracias, Xbedux. Pero tenemos que irnos a la siguiente carpeta, condenadotes. Estamos a punto de terminar. Estamos en las últimas tres carpetas de este jiribillart. Y mi buen Yamashita no se podía quedar atrás, porque
caray, de repente mi Yamashita dijo, no, ya estoy bien pinche aburrida, voy a dibujar un poquito, y no solamente podemos ver ahí a Rick y Morty, sino que también a Madu y Caifás, y ve no más que chingón. Esto es el dibujo diseño. Este es dibujo, diseño, no mames, qué bonito, qué chingón. Pues esto es como Rick, fíjense que sí he visto Rick y Morty, lo vi hace poquito, y también he visto Adventure Time. Adventure Time lo veía en Justin TV, entonces nunca fui mucho de caricaturas de un tiempo para acá, pero el dibujo, diseño a mí me parece muy bonito, y también esta versión de Amado pues es como que más amigable, más más family friendly, más PG, el dibujo, diseño. PG-13. Y fíjate, Amado, que PG-13. Lo que me gusta es que hay como que hay una que otra referencia jiribillosa, porque te puedo asegurar que ese de las manitas del asterisco, ajá, es Samey. Ándale, sí. Ahí podemos ver al Ratatouille. Al Ratatouille. El otro yo creo que es como Groot, ¿no? Sí. I'm Groot. Por ahí vemos a un alien, los amiguitos de Oscar. Ese es el maestro de Oscar, cabrón. Es el maestro de Oscar que nada más está jugando a ver qué pendejo cae. Y esos labios ahí pues también se ven muy chingón. Qué chingón estilo de dibujo, ¿eh? Sí, la verdad me gusta mucho, Amado. Pero mira, así como viste esta página de jiribullosa, híjole, Amado. Vámonos para la segunda, carnal. Vámonos. ¡Órale! Híjole, Amado, aquí sí me pasó a dar en la mano, porque ya me quieren bautizar, carnal, y ese bautizo no creo que sea algo bueno, ¿eh? Vamos a bautizar el Caifitas con el... Creo que eso también salió de que alguna vez dijiste que no estabas bautizado o algo así, ¿no? Fuiste tú, cabrón. ¡Ah, fui yo! No mames, pues qué chingón se parte de eso sensacional de traileros. Aquí lo hemos dicho, pues a nosotros nos parece que tienen su jiribilla, que... Pero mientras esté yo en la portada, no mames. Pues eso todavía le agrega más jiribilla, caifillas, y más por todo esto del bautizo, ¿eh? No mames. Pero si hasta estos momentos ustedes creen que jiribillar es jiribilloso, híjole, Amado. Imagínate mezclar a Yamashita y a Oscar y a Carlos Arispe en el mismo lugar. Esto es lo que tenemos, Amado. No, hombre, pues muchísimas gracias. Me parece que es Kudou Yamashita, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, compa. Están a toda madre. Tanto los dibujitos que vimos anteriormente en tu libreta como este número del sensacional del trailer, te quedó a toda madre. Cinco pesitos condenado. No manches, pero me hubieran subido al precio. Muchas, no manches, pinche Yamashita, eres bien chingón. Sí, la verdad, me gustaba mucho platicar con todos, pero el Yamashita siempre ha sido bien jiribilloso hasta en el chat. Pero pues, Yamashita, con todo de jiribilla, tú eres un chingón, carnal. Muchísimas gracias. Ya hasta se me pusieron rojos los cachetes, pero no los cachetes que acaban de ver, ¿verdad? Pero tenemos que continuar con las carpetas condenadotes. Estamos en la última carpeta. No mames. No, en la última. Estamos en la carpeta número 35 y es la carpeta del Océano Anónimos, Amado. Recordemos que hay personas que no quieren dar su nombre, sin embargo quieren participar. Simón. Y hay personas de las que no estoy seguro si podemos dar su nombre y es por eso que son parte de esta carpeta. Pero de repente si ustedes dicen, ah, pues no hay pedo, quiero que den mi nombre, y si quieren reclamar su jiribillar, pueden decir en los comentarios, no, pues el mío es el del minuto tal, ¿no? ¿Qué crees? Ah, claro que sí. Eso sí, no tengan duda o no, ni pidan permiso, condenadotes, son de ustedes. Nosotros lo que hacemos es compartirlos con todos los demás, los que no estén en el Facebook o los que no estén en el Twitter, y que están en el YouTube, es para todos, babies. Y pues a mí me gusta un chingo este, porque de nuevo es otra referencia a la jiribilla. A mí me hace pensar que el autor de este jiribillarte es el mismo de uno de mis favoritos, el de Prohibido Dejar de Choñar, ¿no? Donde podemos ver a Chuchi con sus niveles y todo eso, sí es el mismo, ¿no? Sí, así. Puta, muchísimas gracias a este anónimo, está muy chingón, sobre todo porque este es uno de nuestros temas favoritos aquí en NCK, el Mikey Town, Mikey Town, Mikey Baby Town, no hay nada que comer. Pero aquí dice, lo escribió Chuchi, no hay nada que comer. No mames, está toda madre. Esperamos ya próximamente ponerlo de portada, porque la neta, me sí. Encanta que me encanta por la referencia a los pequeños picapiedra, que estaría chingón. ¿Les gustaban a ustedes los pequeños picapiedra? Fíjense que a mí me recuerda una etapa muy chingona en mi vida, y bueno, la cancioncita pues a mí desde chiquito me encantaba. Cuando empecé a tener internet, pues, la bajé, dije, "Ah, quiero tener esa pinche rola." La encontré por ahí en el Napster y pues todavía la tengo por ahí guardada. Mikey Down, Mikey Down, Mikey Baby Down. Nomás hay sal,
qué comer, condenado. Porque estábamos bien salados y porque ya viste que atrás nomás hay una sal y un cascarón de huevo, ¿no? Y es que eso es lo que me gusta mucho, Amado, porque tiene muchas referencias de las cosas que se han dicho aquí en NSK. Esa sal es de, bueno, yo pongo la casa, tú traes las tortillas porque la sal la pongo yo. Ahora vamos a ubicarnos tantito en el Dino Danonino, que es uno de los endosaurios de la Mariana. Ajá. Tiene la colita quemada, ¿por qué, baby? ¿Por qué? Porque si mal, puede que esté yo mal y sean volcanes, pero esos de ahí, los de la ventana, pueden ser los geysers refrescantes. Ajá, Simón, Simón. Y también está bien chingón porque creo, o no sé si lo pensamos o lo dije, que pues eran pinches dinosaurios que parecían que eran, que iban a Coachella, ¿no? Con plumas y tatuajes, ¿no? Aquí vemos al pinche dino tatuado pues con esta onda como raver, ¿no? Vele el collarcito como de rave y las uñitas acá de raver y pues va a Coachella el pinche dinosaurio este, ¿no? Con un excelente tatuaje de los Lulz también. Pero obvio. Continuamos con Oscarito, que vendría siendo Pedrito Picapiedra. con Gazú, ¿no? Me encanta la referencia del Gazú, porque es Ahmed el duende de la arena, del arenal, pero con el casquito de Gazú, que pues, si ustedes recuerdan, pues Oscarito y Pedro Picapiedra tienen algo en común, y no solo son los pies de tamal y la gordura, sino que pues ambos ven a su maestro, ¿no? Hobbits. Y es que mira, Amado, hay algo que me gusta, que trae su chamarrita de mezclilla, carnal. Sí, y es que no mames, Amado, es muy fácil ubicarlos a todos. Ajá. Mira, está Oscarito con su chamarrita. Simón. Está la Chuchi siendo Vilma. Está con sus ahí dos gotas de agua ahí que se ven muy claramente. Ah, guácala. Los dientes, carnal, que no mames, desde acá se le ven, están bien blanquitos, pero se le ven raritos. Ajá. Ahí está la cabeza, carnal, que ve nomás cómo tiene ese brillito en la frente. Y mira, Amado, precisamente en este dibujito. Ajá. De la cabeza, aparte de que está exagerada y lombricientamente delgada, es como los señores que tienen poco pelo y que se lo avientan el más largo que tienen para enfrente, como para que no se note que están pelones. Es lo mismo, carnal. Exactamente, aquí haciendo gala de su comb over. El peinado ese se llama comb over. Y ahí tenemos al guachito con su naricita de Washington DC. Ajá. Que por cierto, por ahí recuerdo que pues Gerardo, mi buen amigo Gerardo Sandoval, me debe pues un Washington DC. Y ve nomás, ve quién es la cabecita de Nugget. Mikey Down, Mikey Baby Down. Mikey Down, bam, bam, Mikey Down. No mames, está muy, muy chingón en los detalles y pues toda la semiótica de la burla, ¿no? La neta está muy chido. Y fíjate, a mi homie, pues, la neta, pues, yo, pues, ¿para qué decirlo, verdad? Muchísimas gracias, homie, por esta jiribilla tan chingona, porque, híjole, si ustedes son algo, son jiribiosos. Pero tenemos que irnos para la siguiente imagen, Amado, y esta... ¡Ah, qué chingón! Mucho. Es otro de mis recuerdos de la Conque, y una de las razones por la que en uno de los programas dije que NSK se estaba volviendo en un programa familiar. Porque la pequeñita que no lo mandó, me estaba comentando que fue su esposo el que hizo estos... tres caifitas. Órale. En Oraverán, en un concurso de dibujo que realizó Touch dentro de la Conque de este año. ¡Oh, qué chingón, no manches! Uh-huh. Y pues también me comenta que pues escuchar en ese caso se ha vuelto una de las actividades que hacen juntos y que pues la disfrutan. Por eso me subo el ego y brilla como mil soles cuando digo que en ese caso pues de repente es como que familiar, ¿no? ¡Órale! No, pues muchas gracias por escucharnos y pues fíjate que qué chingón que el Caifías está participando en concursos de dibujo. Bueno, el que participó fue su esposo, pero pues el Caifías presente, ¿no? Es que mira, Amado, ahora sí que pues cuando tienes jiribilla, pues lo muestras en cualquier lado, ¿no? Y está bien padre el detalle del primer personaje, que pues es con este trajecito del Chapulín Colorado, porque en lugar de tener la clásica che, tiene la ji de jiribilla. Que pues como ustedes podrán haber visto en el trailer de la Jiribilla League, saben que la ji me falla un poquito, entonces que mejor que ponerla ahí en el corazonzote, ¿no? A huevo, y pues el clásico con el hoodie de perrito, ¿no? Sí, y fíjate, Amado, que me gusta mucho el detallito de las manitas adentro de la hoodie, sí, porque sí, es sí. Como de, así bien relajada, así como,
¿Qué onda, homie? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, carnal? ¿Y vamos a grabar, canal? ¡Obit! Y obviamente no podía faltar la versión a la Spider-Man, porque todos saben que mi tío Humberto es mi tío. Hashtag no solamente es mi amigo, también es mi tío. Pues está bien padre, porque también se te ve como que la mascarita, como que te queda un poco guío guanga, ¿no? Se ve chido eso. Sí, me queda grande y obviamente, y me paro el cuello, me hace referencia a la imagen donde pues, a la escena donde Kristen Dunst me da un beso cuando estoy colgando. Ándale, ándale. Y es que era para que se identificara el Caifías con esas ventanas, ¿no? La ventana. Y es que mira, amado, no me gusta verme chimuelo porque alguna vez estuve chimuelo, pero le estoy agarrando el cariño a esa ventana también nomás. Ah, huevo. Muchísimas gracias a la persona que hizo este jiribillard, al anónimo que hizo este jiribillard, y qué chingón que nos escuchan en familia, pues esperemos que también nos estén escuchando en este programa, y pues les mandamos un abrazo y pues muchas gracias, ¿no, Caifías? Sí, la verdad no tengo cómo agradecerles, muchachos. Y una de las razones por la cual puse este jiribillard en la carpeta de los anónimos es porque nos mandaron un mail. Y ustedes saben, muchachos, que por ciertas cuestiones los mails no los comentamos. Sí nos daba su nombre, pero la verdad, pues yo no me atreví a mencionarlo por ciertas cuestiones. Ya ven que de repente, pues, como que pues uno prefiere mantener su anonimato, ¿verdad? Claro. Y lo respetamos aquí, y es por eso que entró en esa carpeta. Pero como decía mi buen amigo Amado, si ustedes quieren poner su nombre adelante, no hay ningún problema. Ahí nos ponen el minuto en el que está suscribiéndote en este video, pues que efectivamente pues se ha vuelto tan largo como el podcast, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, condenados, no tengo cómo agradecerles que participen de esta manera en la jiribilla, no solamente escuchándonos o con sus comentarios y sus mails, pero tenemos que irnos para nuestra última carpeta, Amado, y híjole, nos vamos con la carpeta número 36, Amado, la última de este jiribillard, y nos vamos con la carpeta de los extras, Amado, porque hubo varios memes bastante jiribillosos. Ajá. Y híjole, Amado, no mames, échale, carnal. Pues no mames, este meme, ¿quién hizo este, sabes? No te voy a mentir, Amado, cuando lo vi lo guardé y cometí el error de no apuntar de quién era. Puta, pues si nos puede dejar aquí, si nos está escuchando el autor de este meme, estaría chingón, porque pues aquí vemos ese Caifías medio, ¿cómo le llaman este? Yaoi, ¿no? Una onda media yaoi. Yaoi veinteañero. Yaoi veinteañero, y pues aquí vemos a Drake así como que ña, 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 y después vemos al clásico Caifitas y... Pero pues por darle la buena cara al clásico Caifitas on the rage, pues que se llevan al Drake, ¿no? Híjole, Amado, fíjate que... No sé por qué, Amado, pero bueno, sí sé por qué, porque está chingón que pues podamos reírnos de este tipo de cosas, porque pues total, ¿no? Ah, bueno. Sabemos que pasa, ni cuál es el pedo, pasa, y pues nos podemos reír de eso sin ningún problema, así que tengo que decirlo, sí me da como que gusto, por así decirlo, verme en uno de los memes de Drake. A huevo, muchísimas gracias. Carajo, Amado, es Drake. Muchísimas gracias, está chingón, ¿no? Sí. Neta, sí, pero mi favorito es el siguiente. A ver, échatelo, Caifás. Este es mi favorito porque por ahí afuera de mi escuela agarraron a mi baby Katy como que ahí echándome el ojo, como cuidándome, no, a ver si no andaba yo de cabrón. Ajá. Porque pues por ahí me pueden ver en una orillita que voy acompañado de ciertas cuestiones, pero te juro que es una compañera de la escuela, Katy, y mi Katy dice... No es lo que usted piensa, no soy ninguna pervertida o algo, yo solo soy una chica de preparatoria enamorada de un chico de primaria. ¡Ah, no manches, qué chido! Y pues yo sí me emputé cuando vi que se la llevaron, pero no me iban a hacer caso, ¿verdad? Oh. Y pues yo nada más tristemente vi cómo se la llevaban ahí. Oye, no mames, qué chingón. Y aparte, güey, yo estaba pensando justo en esa referencia, cabrón. En la referencia de carajo, ¿dónde estaban estas chicas pervertidas cuando yo era niño? Del programa, de un episodio de South Park, ¿no? Donde llega a quejarse de que anda con un bebé y... rico. Y la maestra está fea, vieja. ¡No! Rico. ¿Dónde estaban estas chicas pervertidas cuando yo era niño? No mames. Qué chingona referencia. Pues también no sabemos quién hizo esto, pero está poca madre, muchísimas gracias. Sí, miren, muchachos, desafortunadamente con estos memes cometí el error de guardarlos sin apuntar de quién eran. Oye, pero espérate, perdón que te interrumpa, me voy a atrever a decir que se me hace que este lo hizo Kudou Yamashita. ¿Crees? Ve la mascarita del policía, el que dice dónde estaban estas cabronas, ¿no?
Es como el avatar de Kudou Yamashita, ¿no? Fíjate que tienes razón, Amado. Y si mi Yamashita estás viendo esto, tú di a huevo, ese es mío. Y obviamente, homie, muchísimas gracias por tanta jiribilla, carnal. Sí, estuvo muy, muy chingón. Muchas gracias, Kudou. Y qué chingón esta referencia de South Park a mi rico. ¿Dónde estaban estas pervertidas? Y mira, Amado, continuando con los memes, esto es algo que nos ponían en el Twitter. Ahora sí le dieron en la madre en SK por ciertas cuestiones. Ahora, a ver. Y vamos a ver que tenemos a K-Boom Scene Study, a El Ghost de Karmatron y a Sambors. Okay. Que dice, explica tu producto, jovencito, o sea, Sambors a K-Boom. Y en el segundo tenemos que hay que explicar, son sus cómics viejos con grapas nuevas. Tómala. Y obviamente eso me da la impresión que lo dijimos nosotros porque ahí en el fondo sale NCK. Ajá, sí. Entonces en el tercer panel tenemos, ay, pues más o menos copié el cómic que ya tenía. Obviamente K-Boom vendiendo a Sambors dice, y le metí todo mi discurso esotérico del guerrero Kundalini. Simón. Y después vamos al siguiente panel que dice, y esta portada en blanco y negro se me hizo bonita, muy bonita, lo podremos... Y le dice Sambors, muy bonita, lo pondremos un mes a prueba. Y nosotros nos quedamos como de, ¿qué pedo, carnal? ¿Qué acaba de pasar? Estoy en una dimensión completamente diferente a la de la realidad coherente que conozco. Porque, caray. Recordemos que K-Boom Scene Study, Karmatron y los cuentos para iluminar entraron a Sambors. En estos momentos siguen pues Karmatron y Shibalam de cabeza porque pues ciertas cuestiones, ¿verdad? Y pues ustedes saben, muchachos, está precisamente a un mes. Estoy esperando la chilladera de cuántos les regresaron porque Sambors sí regresa los productos que no se venden. A huevo, está muy muy chingón, pues como dice, y esta portada en blanco y negro se me hizo bonita. Antes era negra, pero pues nomás le puché manzana ahí y la pusimos, la hicimos Ghost, y pues NCK se queda así como que, pues, ¿qué pedo con esto, no? Solamente espero, Amado, que esa no sea la misma cara que tengamos cuando termine el mes de prueba en Sambors. Pero nos vamos con el siguiente meme, Amado. Nos vamos con el siguiente meme que ahí sí te lo puedo asegurar, es el meme de mi tía Raven. Ajá, yo igual pensé que era de ella, ¿eh? ¿Por qué? Porque dice, most people on Facebook, I don't want to offend anyone. Casi como ciertas personas, pero el Amado llega y dice, por favor. Por favor, chivo en cristalería, perros. A huevo, está muy, muy chingón. Muchísimas gracias. Creo que ya lo había visto. Y pues muchas gracias, Raven. Y literal, esta es la representación de el amargo, ¿no? Sí, porque dice, pinche Amado, dice, yo paso como chivo en cristalería. Uno que otro plato va a quedar completo. Con esos me conformo, pero los que truenen, ¿cómo lo disfruto, perras? Pero nos vamos a... sí, mi buen amigo Dani en el Twitter dijo, no, yo acabo de escuchar esto, el Amado se va a hacer un tatuaje, ¿por qué yo no? Hashtag dinero, por favor, en un corazón. Por favor, perra. Está bien chingón porque pues así es como yo quiero mi pinche tatuaje de hashtag dinero, por favor. Y pues está toda madre, creo que es una pierna, ¿no? Yo creo que es su brazo, carnal. Bueno, porque ya la pierna está muy, muy jiribillosa. Es que como yo había dicho que me lo quería hacer por ahí por la narguilla y eso, pero pues chingón, dinero, por favor, envidio este tatuaje y muchísimas gracias, ¿eh? ¿Sabes qué, Amado? Ajá. Yo me acuerdo que cuando estaba yo más chiquito, mi papá se ponía a rayarme los brazos. Simón. Y mi papá llegó a hacerme un disque tatuaje así como el de mi buen Dani que decía... ¿Qué me ves, puto? Entonces, yo creo que me voy a hacer uno así en un brazo. Ajá. Para pasar al lado de Oscar y que lo lea y que diga que me ves, puto. A huevo. Está pues muy chingón y pues estos son los planes para nuestros tatuajes futuros, ¿no? Obvio, porque nada como la jiribilla, baby. Simón. Pero nos vamos al siguiente, Amado, y... ¡Ah, caray! ¡Ah, qué chingón! Este me lo encontré en el Facebook en uno de los comentarios donde ya sabes que afortunadamente todos nos llevamos bien. Ajá. Y pues ahí se comentan uno con el otro y salió el de Cubo. Y si no mal recuerdo, este es el episodio de los magios donde pues le dicen que se van a tardar varios días en arreglarle la inundación a Homero, y cuando enseña que es parte de los magios le dicen, ahorita, y nada más le dan la vuelta una tuerca y ya sí. Quedó, y pues esta es la sociedad secreta de NCK, biatch. Obvio, porque somos tan secreta que... ciertas cuestiones. Pero nos vamos con la siguiente imagen, Amado. Y este es algo muy curioso. Porque no solamente
tiene otra versión esta foto, sino que es en donde yo les dije, ajá, que Oscar se veía gordo a lo guacho y ve nomás, carnal. No es por nada, en esta foto, aparte de la chamarra, Susana se ve incluso más delgada que Oscar cuando siempre ha sido más gorda que Oscar. Y ve, es que ve, Amado, se le ve todavía, aparte de que todavía se le ven chuequitas ciertas cuestiones, se le ve ya más cachetón, se le ve más redondito. Y es lo que me hace pensar, bueno, cabrón, pues no, que no hay varón. Se ve que hasta como que le aprieta el reloj, ¿no? Sí, bastante, se ve como si tuviera, fuera una salchichita, así un peperón, y nada más le pusieron un cinturón, ¿no? Pues qué bueno que esté regordete, qué bueno que esté contento, porque a mí no me gusta ver a mi Oscarito triste, porque cuando está contento, cuando piensa que todo va, popa en viento, como dirían en el cómic de Katy, pues es cuando más cagado es verlo caer. Aquí también podemos observar al ridículo de Paquito Mason. Ay, hijo de puta, allá podemos ver al nuevo Paquito Mason 2, el pendejo que degradaron de puesto en vivo delante de varios radioescuchas. Marco se llama, creo. Y pues bueno, a ver, ¿qué más, Caifías? Marco Aguilar. Y mira, Amado, fíjate que después de esto del que tú sí crees en Karmatron, salió la siguiente imagen en donde resulta que ya saben dónde trabajas, Amado. Órale, ¿dónde? A ver, ¿dónde? En NCK. Ah, a ver, ¿cómo? ¿Quién dijo que yo trabajaba con ellos? Es que la verdad salió porque decías que empezaste a hablar de tu trabajo, ya ves, ajá, que de repente saltas esos datos. Simón. Y después resultó con todo de pues yo sí creo en Karmatron y de que pues larga vida Karmatron y larga vida Oscar. Y uno de los muchachos, precisamente mi homie Eduardo, pues te cachó, Amado, te cachó que trabajas ahí con los NCKs. Trabajo en la fábrica de ensoñación, soy un tripulante más del pinche barco de Pirate Bay. Obviamente, homie, porque recordemos que precisamente en este video de Jiribillard ya vimos cierto Hail Karmatron de tu parte, ¿verdad? Ah, huevo, el Hydra. Y pues no, pues muchísimas gracias, qué cagado verme ahí. Si de repente ya escuchan que estamos un poquillo, como que ya lentos, es porque por acá ya es muy noche, nos tomó mucho tiempo terminar este jiribillar, no lo hicimos a la primera, y pues como saben grabamos de noche, de repente se nos va el pedo, pero estamos muy agradecidos y muy emocionados por ver todos sus dibujos y sus trabajos y pues que todo esto se reúna aquí en NCK, ¿no, Caifías? Claro que sí, Amado, yo sigo inundado, carnal, y dudo que cambie hasta el próximo jiribillar, o sea, nunca va a cambiar. Siempre voy a estar inundado, Amado, porque mira, tengo que decirlo, hay jiribillars nuevos que he visto, pero que pues por cuestiones de tiempo y de pues ya saben, ciertas cuestiones no pudieron entrar en este, pero obviamente los videos de jiribillar no van a terminar, homie, así que la verdad solamente me queda agradecerle a los muchachos que estuvieron participando en este Jiribert. La verdad, se los agradezco mucho, muchachos, porque hay fotos personales como la de mi tío Barbagallo pasándose un buen rato. Simón. La cantidad de tiempo que todos ustedes han invertido en cada uno de sus Jiribert, aunque sean 5 minutos para un vasito rápido. No tengo cómo agradecérselos, muchachos. De verdad, muchísimas gracias. Y pues, ¿tú cómo lo viste, Amado? No, hombre, Caifás, yo lo vi a toda madre. La verdad, muchísimas gracias. Fueron 36 carpetas llenas de jiribilla, muchísimas gracias, de verdad, pues nunca había recibido tantos dibujos y tanta jiribilla, ¿no? Como en estos videos de Jiribillard. Muchísimas gracias, perdón por las fallas, pero ya aquí ya es noche, de repente ya se nos cuatrapea la lengua y se nos mezclan las ideas y Samet nos hace unas malas jugadas. Sin embargo, nosotros, bueno, al menos yo voy a guardar esto, yo estoy seguro que Caifás, si yo lo voy a guardar, Caifás puta, ¿no? Lo va a atesorar durante toda la vida. Yo también, se los agradecemos mucho y puta, nos dejan sin palabras, ¿no, Caifás? Sí, muchachos, de verdad, muchísimas gracias. Y queremos escuchar más de ustedes con anotes, no solamente ver sus trabajos. Fíjate, Amado, que yo vi el comentario de uno de los muchachos que me gustó mucho. Simón. Que decía que estaría padre que realizáramos un en vivo o un programa en especial con dos opciones. Una, bueno, yo le agregué las dos opciones. Una, que los muchachos nos enviaran sus historias de cómo llegaron a todo este mundo de los Lulz y realizar un video leyéndolas. Ajá. O que realicemos un en vivo en donde quien se guste animar a entrar al en vivo
que nos lo cuente en ese mismo programa, en ese mismo momento. Y, caray, cualquiera de las dos opciones estaría muy jiribillosa. Nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Podríamos realizar las dos versiones para que el que solo se anime a que lo leamos. Y pues más adelante, juntándonos unos que otros, realizar el en vivo. ¿Cómo ves, homie? A toda madre, Caifás, es una excelente idea. Muchas gracias por esta idea. La vamos a llevar a cabo. Ahorita ya nada más nos regularizamos con ciertas cuestiones de pues la vida moderna de Rocco, de la vida de trabajador. Y ya estaremos regresando con los viernes de jiribilla o con los en vivos jiribillescos. Y pues claro que tomaremos en cuenta esto, está perfecto. Y tal vez eso sea con lo que regresemos a a los en vivos y a los viernes de jiribilla. Estaría muy chingón conocer su historia con Karmatron y cómo lo conocieron y todo este pedo. Así es de que porfa déjenos en los comentarios si les parece chingona la idea. Y pues pues lo estaremos haciendo, ¿no? Claro que sí, condenado antes. Pero este programa creo yo que tiene suficiente jiribilla, así que por el momento es todo de mi parte, condenadotes. Nuevamente, muchísimas gracias por tanta jiribilla, por tanto amor y por esos 125 pecas de Mikati. Así que me voy despidiendo de ustedes, condenadotes. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Recuerden que todavía vamos a tener el podcast del podcast, más jiribillart y ciertas cuestiones nuevas, hashtag próximamente. Mi nombre es Kaifa, soy guapo, soy jiribilloso y todos ustedes lo saben. Y todas estas versiones solamente reflejan, pues, la jiribilla, ¿eh? Así que listo, el pollo Baby K out. Y pues yo soy el amado, muchísimas gracias. He repetido mucho, muchas gracias en este episodio, pero la verdad es de que es lo único que me nace decir, aparte de que pues me dejan muy impresionado con sus trabajos. Gracias por compartir pues su tiempo con nosotros escuchándonos, gracias por compartir sus trazos con nosotros, por permitirnos ver su trabajo y también por hacer estos dibujos de Kaifas y Amado, se los agradecemos mucho. Pues la jiribilla sigue. Muchísimas gracias. Yo la verdad me estoy jeteando, aquí ya es muy noche y pues ahí nos vemos, condenados. Disfruta Expo, perra.